profeta Elías, tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía,
hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. En ese tiempo a Cenaco, una gentil, era la esposa de José. Manasés y Efraín, Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo, agradeciendo a Dios por este glorioso tiempo, por un mensaje glorioso que nos ha tocado ver, y por esa razón vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial, para que Él mismo nos dé, nos abra la sabiduría y el entendimiento para lo que lecturamos, podamos entender y ver el programa que nos corresponde cumplir. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por darnos esta grandiosa oportunidad de permitirnos, Señor, acercarnos a ti reverentemente, con mucho respeto, Señor, sabiendo de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, oh Padre amado. Desde que tú iniciaste este mundo, en lo físico, Señor, tú dijiste a Daniel, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue allá en el Antiguo Testamento, Padre amado, pero también acá en estos 2000 últimos años, en el Nuevo Testamento, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, desterrado, oh Padre, por predicar este glorioso mensaje. Él estaba viendo en visiones y cuando él iba a notar, entonces tú le dijiste que cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, Juan dice que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, entonces Apocalipsis 17 vino en escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo, los profetas. Y esta es la razón y este es el motivo, Señor, por el que nos encontramos aquí para lecturar estos gloriosos mensajes que vuestro profeta vio todo en visión, Señor. Todo está ya descubierto, ya no hay nada, Señor, que está ese misterio. Y por esa razón tú dijiste en Apocalipsis 22, 10, que no sellaras las palabras de la profecía de este libro. Oh, Padre amado, entonces todo tu programa ha sido completo a través de tu palabra, oh Padre. Entonces en esta tarde, Padre amado, queremos cumplir tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y las hermanas que estarán también en la escena, Señor, te decimos que abres vuestra sabiduría, vuestros entendimientos, Señor, para captar lo que tú quieres decir en esta tarde a través de este compañerismo, que es la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, de vuestro profeta Elías, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar un nuevo mensaje en esta tarde en la lectura. Este mensaje titulado Discerniendo el Cuerpo del Señor. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos de América, día 12 de agosto del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice: Buenas noches, amigos, pueden sentarse. Es de grato estar aquí nuevamente en esta noche bajo este techo y en compañía de esta amable gente cristiana. En esta noche esperamos que Dios haga mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos hacer o esperar. Sabemos que Él es verdadero. Párrafo 2. ¿Cuántos fueron sanados en el culto de anoche? ¡Oh, eso es maravilloso! Estamos esperando que los demás sean sanados hoy y pienso que todavía tenemos repartidas algunas tarjetas de oración. Billy me dijo que no las había repartido hoy porque apenas llamamos unas pocas anoche. Puede ser que algunos de ellos deseen venir a la fila de oración, o puede que llamemos a algunos de ellos más tarde para una fila de discernimiento. No es el discernimiento lo que sana a la persona, eso solamente los prepara para que miren hacia arriba y acepten la sanidad que Jesús ya ha provisto para ellos. La imposición de manos es una cosa muy buena porque es conforme a la Escritura, pero no es la manera para los gentiles recibir su sanidad. Párrafo 3. La Biblia nos habla de un judío que tenía a su hija gravemente enferma y hasta murió. Este le dijo a Jesús, mi hija está cerca de la muerte, ven y pon las manos sobre ella y vivirá. Pero cuando vino el centurión romano, un gentil, y su mozo se hallaba enfermo, él dijo, no soy digno que entres bajo mi techado, mas solamente di la palabra. Eso fue lo que conmovió el corazón de Jesús. No tuvo que imponer sus manos sobre él,
Él solamente quería oír la palabra. Párrafo 4. Ven ustedes, a mí me gusta este relato porque es romano. Ese romano conoció que él era un hombre con autoridad. Si él le decía a un hombre, haz esto o aquello, él lo hacía. Y él reconoció esa misma autoridad en el Señor Jesús. Él sabía que si le decía a un hombre que estaba bajo sus órdenes, vete o vente, éste tenía que obedecerle. Y él sabía que todas las dolencias y enfermedades estaban bajo el control del Señor Jesús. Por lo tanto, él no tenía que ir a poner sus manos sobre el siervo. Solamente di la palabra y mi mozo sanará. Jesús se maravilló y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo en verdad deseo vivir hasta ver el día cuando nosotros los americanos tengamos esa clase de fe. Solamente di la palabra, Señor, y mi mozo sanará. ¡Oh, qué gran día será! Párrafo 5. Ahora, algunas veces cuando la unción es tan poderosa, no tengo la oportunidad de invitar al altar. Alguno de los otros hermanos, del hermano Sullivan o algún otro hermano se encargará de eso. Hay posibilidad de que alguien diga que nos estamos especializando solamente en la sanidad divina. Sanidad divina es como salir a pescar. Nadie le muestra el anzuelo al pez, solamente le muestra la carnada. Entonces, al agarrar la carnada, el pez también coge el anzuelo. Es igual con la sanidad divina. Es algo que atrae porque demuestra y prueba que hay un Dios que vive y está interesado por nosotros. Los incrédulos, al ver esto, inmediatamente sus ojos lo vislumbran y se dan cuenta que hay un Dios vivo y entonces se encuentran en la vía hacia la salvación. Dios entonces comienza a controlarlos y alarlos hacia la orilla. Para eso es la sanidad divina, meramente para ese propósito. Párrafo 6. Los jóvenes tienen aquí algunas de las cintas grabadas, libros, discos, etc. Los tienen aquí no para hacer ganancia en las ventas, sino para que el mensaje sea propagado. Esto es lo principal. Propagad el mensaje, porque estamos viviendo en una hora mucho más tarde de lo que nosotros pensamos. Esta edad está ya para terminar. La iglesia se halla en una condición terrible y solamente estamos tratando de esparcir la luz entre la gente, no para tratar de convertirla a alguna de nuestras creencias, sino para tratar de ayudarlos a que vivan más cerca del Señor Jesús y para que crean en Él. No para sacar los miembros de una iglesia y meterlos en otra. Nuestro propósito es más bien enviar más miembros a esa iglesia. Párrafo 7. Antes que abramos la palabra para el mensaje de esta noche, el cual es corto, no queremos mantenerlos aquí por mucho tiempo, porque muchos vienen de lejos y ustedes tienen que regresar al trabajo. Esperaremos más bien hasta el sábado en la noche para entonces extender el servicio, porque el domingo la escuela bíblica no comienza sino hasta las 9:30 de la mañana. Inclinemos nuestras cabezas un momento para orar. Párrafo 8. Señor, estamos agradecidos sobremanera por la oportunidad de poder congregarnos e inclinar nuestras cabezas al Dios vivo y sabemos que se nos ha prometido que tu Santo Hijo, el Señor Jesús, que podemos tener todo lo que pidiéramos, si lo pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, y nos ha sido asegurado que tendremos una entrevista o audiencia con Él. Sí, venimos en el nombre de Jesús porque Él ha dicho, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dará. Y estamos en esta noche completamente seguros que Él nos oye y que nos dará lo que pedimos, porque sentimos que estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Él dijo en cierto lugar, no tenéis porque no pedís, y no pedís porque no creéis. Señor, la razón por la cual venimos a ti es porque en realidad creemos, y creemos que tú nos contestarás, y las oraciones que hacemos no son para que el hombre los oiga, sino porque creemos que tú las estás oyendo, y estamos seguros que tú nos contestarás, porque tú lo has prometido. Solamente pedimos que tu voluntad sea hecha.
Que así sea, Señor, en esta noche, que todo pecador que se encuentre aquí, que no te conoce como su Salvador, permite que esto sea la noche cuando algo sea hecho o dicho que como resultado te acepte como su Salvador. Permite que aquellos que no tienen el Espíritu Santo esta noche y que anhelen y esperan la hora cuando las escamas caerán de tus ojos, de sus ojos, y el deseo de su corazón les sea concedido. Oh Señor, que el Espíritu Santo llene cada corazón, que haya una manifestación tan poderosa del Espíritu de Dios hasta que sus corazones sean conmovidos, que toda duda y superstición desaparezcan de sus vidas y el Espíritu Santo penetre sus vidas y los selle para el reino de Dios. Concédenos en esta noche, Señor, que al terminar el culto no haya ni una sola persona enferma, que todos sean sanos. No podemos olvidarnos de aquellos que se encuentran en los hospitales, los inválidos, los que están en la prisión, los que están en profunda necesidad de tu misericordia. Sé con ellos, oh Señor. Y que al salir del servicio esta noche podamos decir como los discípulos, hemos visto maravillas hoy. Y mientras regresamos a nuestros hogares, que nuestros corazones puedan arder en nosotros, dependamos de ti, Señor nuestro, que nos concedas estas cosas de acuerdo a tu promesa. Y tu promesa siempre es tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Recordando, hemos iniciado a lecturar este glorioso mensaje titulado Discerniendo el Cuerpo del Señor, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos de América, día 12 de agosto del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Discerniendo el Cuerpo del Señor, predicado el 12 de agosto del año 1959, párrafo 11. Si desean en esta noche buscar conmigo en las Sagradas Escrituras, Primera de Corintios, capítulo 11, leeremos una porción comenzando con el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dio, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebierais en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, quiero leer mi texto del versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, será culpado del cuerpo del Señor. Esperen un momentito, yo he leído esto mal. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. He vertido muchas lágrimas sobre esta Biblia y tiene algunas páginas un poco borradas. No discerniendo el cuerpo del Señor. Mi tema en esta noche es discerniendo el cuerpo del Señor. Párrafo 12. Ahora, nuestro destino eterno no está completamente determinado por lo que vamos, vemos o oímos, pero está determinado más bien por la clase de discernimiento que tenemos de lo que vemos y oímos. Pablo no estaba disputando con ellos por haber tomado la Santa Cena. El acto estaba bien, pero su discernimiento estaba mal. El tomar la Santa Cena es el mandato del Señor.
pero el tomarla indignamente, no discerniendo el cuerpo del Señor, es donde está el error. Párrafo 13. Estos cristianos estaban tomando la Santa Cena y no estaban viviendo la vida. El cristianismo es una experiencia y una vida. Estos cristianos estaban viviendo cualquier clase de vida, dando un mal ejemplo de su profesión. Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Que están muertos por no haber discernido el cuerpo del Señor. Y nosotros, que nos llamamos cristianos, no tenemos el derecho de tomar la Santa Cena, a menos que estemos viviendo sobre el reproche del mundo. No tenemos ningún derecho. La Santa Cena es para aquellos que están viviendo justamente dando un buen ejemplo del cristianismo. Párrafo 14. Lo peor que hay en el mundo es una persona que trata de personificar algo, y hay demasiado de esto en el mundo hoy día. No solamente nosotros en este día, pero somos culpables del mismo crimen del cual Pablo exhorta a la iglesia de Corintio por tratar de hacer algo que el Señor ha mandado sin discernir el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor son los creyentes. Hoy estamos haciendo cosas sin discernir la palabra de Dios. Debemos tener discernimiento en todo lo que hacemos. Debe ser medido con la palabra de Dios. Todo lo que los cristianos hacen y dicen debe ser medido con la palabra de Dios. Amén. Párrafo 15. Hoy día la gente ha cambiado en gran manera y algunas veces confían más en lo que dice la iglesia que en lo que dice la palabra. Ellos creen entonces que la iglesia tiene más derecho de discernir nuestro caso que la misma palabra de Dios. Por ejemplo, puede ser que la iglesia diga, el tiempo de los milagros ya pasó. Muchos lo creerán, porque ellos piensan que la iglesia sabe mucho más acerca de esto que el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra. Por lo tanto, no somos capaces de discernir las cosas de Dios. Párrafo 16. En cierta ocasión Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios o comprenderlo. En otras palabras, usted no puede discernir el reino de Dios hasta que no nazca de nuevo. Hay gente que viene y dice que aquellos que han aceptado la experiencia del bautismo del Espíritu Santo son fanáticos o algún otro nombre malvado que el diablo ha puesto sobre la iglesia del Dios vivo. A veces la gente no tiene el discernimiento verdadero y le tienen miedo a eso. ¿No sabe usted que nuestro Señor públicamente fue declarado loco? Los fariseos, la jerarquía de la iglesia dijeron, ese hombre está fuera de sí, tiene un demonio y está loco. La palabra loco significa demente. Y si a él lo llamaron demente, ¿cuánto más será con sus discípulos? Párrafo 17. Pablo le dijo a Agripa, conforme a aquel camino que llaman herejía, locura, así sirvo al Dios de mis padres. Estoy tan contento en esta noche de poder estar tomado de la mano con él. Conforme al camino que la iglesia moderna llama fanatismo, así sirvo a Dios. Aquellos que los llamaban herejes no estaban discerniendo el cuerpo del Señor, es decir, la iglesia del Dios vivo. La iglesia en esta noche es llamada loca, porque la gente no tiene discernimiento. Si alguien dice que ha nacido de nuevo y no cree que la sanidad divina es una promesa de Dios
Y tampoco cree que el bautismo del Espíritu Santo es para la gente hoy día. Tendría yo que decir que su nacimiento fue de un espíritu falso. Porque el Espíritu Santo dijo que esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Usted la está aceptando por conceptos intelectuales. La gente está tomando la palabra de otra persona y no tienen el discernimiento. No pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Párrafo 18. Estoy pensando que muchos de nuestros gigantes intelectuales, no nosotros, sino muchos gigantes intelectuales, el pueblo de Dios, irónica, ha sido grandemente intelectual. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sabios en este mundo que los hijos de la luz. Dios compara a su pueblo con las ovejas, las cuales no son sabias ni intelectuales. Él las mantiene de esa manera para poder guiarlas. Si usted trata de usar su propio pensamiento intelectual en ese momento, con ese acto, usted pone a Dios fuera del programa. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, pero estamos viviendo en un gran día intelectual. 19. Hace algunos meses, ustedes sin duda lo leyeron en el periódico, allá en Nueva York, hubo un juicio. Dos predicadores humildes, dirigidos por el Señor. Hace ya algún tiempo, hombres como yo, que casi ni sabían el abecedario, y el Señor los dirigió al Bogward, la parte de Nueva York, donde abunda el vicio, y compraron un edificio donde estaban predicando el Evangelio a sus hermanos que habían tropezado y caído. Una compañía muy grande vino a comprar la manzana donde estaba este edificio, y todos los demás vendieron el terreno, menos estos humildes predicadores. Ellos tenían una revelación que Dios quería que se quedaran allí, por lo cual no cedieron su terreno. Y entonces las autoridades los llevaron a la ley. Párrafo 20. Los de la compañía trajeron a Tino, de esos gigantes intelectuales, el abogado Greenwald. Él hizo que esos dos predicadores se sintieran avergonzados. Colocó sus palabras tan correctamente y de una forma tan educada y de tal manera que los predicadores no supieron ni cómo contestarle, porque él era un gigante intelectual. Tino, de los mejores abogados que había en Nueva York. Los pobres predicadores estaban tan confusos que no sabían qué responder. Por último, él, dando un golpe seco, les dijo, ¿no tienen ustedes nada que decir en defensa propia? Entonces, uno de ellos se levantó y, deteniendo la mano del otro, dijo, la única cosa que nosotros sabemos es que el Señor nos dijo que tomáramos el edificio. El abogado Greenwald dijo entonces, un momento, paren eso. No queremos que metan a ningún señor en este caso. Como a las 2 semanas después, un avión tratando de volar por debajo de un puente se estrelló en las aguas heladas. Y allí estaba el abogado Greenwald, luchando tenazmente por su vida, pero murió en esas aguas. Me pregunto si él desearía tener a Dios en esa escena. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Discerniendo el Cuerpo del Señor. Este mensaje fue predicado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos de América, día 12 de agosto del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 21 dice, ¿qué pasó?
Él no había discernido el cuerpo del Señor, porque aquellos predicadores estaban ungidos por el Espíritu Santo y tenían la voluntad de Dios. No necesitamos ser gigantes intelectuales, necesitamos más bien ser siervos humildes del Señor y discernir su cuerpo. A pesar de toda su inteligencia y su astucia y de su educación, ustedes saben que la Biblia dice, mejor le fuera si le pusiesen el cuello una piedra, al cuello una piedra de molino y lo echasen en lo profundo de la mar, que en escandalizar a uno de estos pequeñitos. Me supongo que él tuvo mucho tiempo para llamar al Señor a la escena, pero él no discernió el cuerpo del Señor. Párrafo 22. A veces me pregunto si nosotros los intelectuales de América tenemos suficiente discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Un caso en especial son las cortes juveniles que han probado que no tenemos lo que se necesita para discernir entre el bien y el mal para nuestros hijos, y ellos parecen tener una buena solución psicológica. Por ejemplo, si el hijo viene ante su padre y da una patada al piso, grita, sacude su cabeza y dice, papá, no me importa lo que tú digas, yo quiero un automóvil de carrera. Esto es típico de América. El padre le contesta, está bien, hijito, yo te lo compraré. Uno puede preguntarle a ese padre, ¿por qué hizo eso? Oh, porque le amo, sería su respuesta. Padre de familia, recuerde usted que algún día su hijito llegará a ser un hombre y se casará y tendrá una familia. Dios tenga misericordia de la mujer que tenga que vivir con un muchacho que ha sido criado de esa manera, teniendo todo lo que ha deseado. No pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Eso no me es el menor. Eso no es el amor. Eso es ignorancia. La Biblia tiene razón. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Proverbios 13:24. Párrafo 23. Anita viene ante su madre porque piensa ir al baile de rock and roll y su madre le dice que no puede ir. ¡Ay, mamá! ¡Pero qué cruel eres conmigo! Desde luego, como usted ama a Anita, la deja ir. Ella sale y se mete en medio de ese grupo de maleantes y toda esa necedad. Y sigo entre la coquetería en sus pequeños labios pintados, le dice a usted una mentira, que no hay nada malo en salir con esa gente. Dios tenga misericordia del hombre que se case con una mujer como esa. Discerniendo entre el bien y el mal, no podemos discernir ni los nuestros. Párrafo 24. A veces me pregunto si podemos discernir entre lo bueno y lo malo para nuestros propios cuerpos, y especialmente el cuerpo del Señor. No discernimos entre el bien y el mal en relación a nuestros propios cuerpos. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, los científicos trabajan en los laboratorios y despliegan grandes fotografías, anuncios y cuántas cosas irá y advierte al público. Cáncer por cartones. Más de 260 mil americanos morirán este año solamente por fumar cigarrillos y la gente sigue fumando. Ni aún a nuestros propios cuerpos podemos discernir. Cuanto menos discernirnos al Espíritu Santo y al cuerpo del Señor. Párrafo 25. ¿Vieron ustedes el otro día el artículo que cierto científico produjo de su investigación? Él dijo, los cigarrillos no solamente causan el cáncer, sino que producen en la persona un 50% de mayor probabilidad de contraer otras enfermedades. Y todavía usted continúa fumando. Hace poco una mujer me encontró después de haber predicado en contra de esto lo más duro posible. Ella era una mujer que fumaba mucho. Puso una nota escrita en su bolsillo y me dijo, lea esto cuando llegue a su casa. Yo le dije, gracias, la leeré ahora mismo, y saqué la nota y comencé a leerla. En la nota me decía, no es cortesía que un ministro desde el púlpito hable en contra del fumar. Usted no tiene nada que ver con eso. Yo le dije, es mi responsabilidad hablar en contra de todo lo que sea malo. Dios tenga misericordia del predicador que no tenga suficiente del verdadero discernimiento para predicar en contra de cualquier cosa que sea mala.
El predicador que no puede discernir por el Espíritu Santo la necedad de su gente, Dios dijo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si alguno violare este templo, yo lo destruiré. Debemos predicar en contra del fumar. El problema está en que hay demasiados predicadores que fuman. Eso es lo que pasa. Ellos temen decir esto en la congregación porque saben que son culpables también. Párrafo 26. Discerniendo correctamente, trazando correctamente el licor, el alcohol. Oh, dicen ellos, ¿es dañino? En la televisión, en los letreros públicos, en el periódico presentan hermosas jóvenes tomando cerveza. Le presentan a uno el comienzo. Mírenlo más tarde. Les llena la mente de toxinas venenosas. El aumento de enfermedades mentales debido a esto es terrible y causa inmoralidad entre la juventud. Y aún las iglesias hoy día están predicándolo y practicándolo, diciendo, beba moderadamente. Ustedes saben que les estoy diciendo la verdad. Le dicen a los jóvenes en sus hogares y a los pobres, dejen que sus hijos beban. De todos modos, ellos van a beber, así que enséñalos a beber moderadamente. La Biblia lo condena. No está bien. Dios tenga misericordia del hombre o la iglesia que tenga tan poco discernimiento. No pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Párrafo 27. Oh, estamos viviendo en un día terrible. Discerniendo el cuerpo del Señor en nuestras iglesias y entre los miembros hoy día es una vergüenza también la manera en que las mujeres se están portando. Muchas usan vestiduras inmorales, esos pantaloncitos cortos tan pecaminosos. Una señora me dijo, y muchos me han dicho, Billy, deberías dejar de hablar de eso. ¡No, señor! Yo quizás tenga que predicarle a las paredes, pero estaré diciendo la verdad. Correcto, es la verdad. Está mal y es pecado. Hubo una señora que me dijo, yo no uso pantaloncitos cortos, yo uso pantalones. Yo le dije, eso es peor todavía. La Biblia dice, es abominación delante de Dios que una mujer use hábito de hombre. Es la pura verdad. Y entonces la excusa es, esa es la única clase de ropa que vende. Pero todavía hacen máquinas de coser y venden tela. Párrafo 28. La mujer que se viste de esa manera será culpable de adulterio en el día del juicio. Usted puede ser tan pura como un lirio para con su novio o esposo. Pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así es que quizás usted no haya hecho nada malo por lo visto, pero cuando usted se viste de esa manera, se está presentando al hombre y él tendrá que dar cuenta por haber cometido adulterio. Y usted es la culpable y la iglesia lo está permitiendo sin discernir el cuerpo del Señor. ¡Qué lástima! Párrafo 29. Cortándose el cabello. La Biblia dice que si una mujer se corta el cabello, su esposo tiene el derecho de darle el divorcio. Porque ella le ha sido infiel. Él dijo que ella deshonra su cabeza. ¿No es así? Y el hombre es la cabeza de la mujer. Yo sé que esto es duro, pero necesitamos discernimiento. Necesitamos discernir las cosas por la palabra. La palabra es verdadera. Se necesita la palabra. La palabra de Dios siempre es correcta. Párrafo 30, por último. No podemos discernir por lo que la gente piensa, ni por lo que los intelectuales nos digan, ni por lo que los psicólogos nos digan. Tenemos que dejarlo llevar por lo que dice Dios. No con solo el pan, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Porque no discernir el cuerpo del Señor, muchos están debilitados y enfermos, muchos duermen, muertos, muertos espiritualmente. La última plaga que azotó a Egipto fue la muerte. La última plaga que ha azotado a la iglesia es la muerte espiritual. Hoy día lo que necesitamos es un despertamiento espiritual. Un despertamiento espiritual al discernimiento. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Discerniendo el Cuerpo del Señor, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga.
Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúe en los párrafos 31 al 40. Ya, un minutito. Un ratito, hermanito. Hermanos, bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, dice: disculpe, hermana Rosalia, se fue su audio. Por favor, abra nuevamente el audio. Su audio se cerró. Confirme, hermana Rosalía. Ya, ahora sí, hermanito. Prosigue, hermano. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Ya. Continuando con el mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor, párrafo 31. Quizás estas personas hayan hecho esto con buenas intenciones. Aquel doctor del sur en días pasados que le recetó ácido sulfúrico a un hombre y lo mató. Él tenía buenas intenciones. Pensaba que estaba correcto, pero tenía mal discernimiento. Él no discernió su medicina. También como la niña que estaba caminando por la calle y se halló un gatito, el cual estaba mojado y casi congelado. Ella se lo llevó para la casa y abrió la puerta del horno y lo metió dentro para que se calentara. Sus intenciones eran buenas, pero su discernimiento estaba mal. Si nosotros no tenemos cuidado, también vamos a asar al gatito con nuestro discernimiento intelectual. 32. El comunismo se nos ha venido encima. El mundo también se ha apoderado de nosotros. Nuestras iglesias están divididas. Los hombres se están dividiendo, separándose. Aparentemente no teniendo la fe, tienen sus discusiones ásperas sobre puntos insignificantes de doctrina. Debemos unirnos de brazo y de corazón, orar y ayunar y rogar hasta que Dios envíe de nuevo el Espíritu Santo para que podamos tener discernimiento espiritual. La última hora ha llegado. Estamos en las sombras de la venida del Señor y la iglesia no lo puede discernir. Estamos viviendo en una hora mucho más tarde de lo que usted piensa. Si en esta noche Pablo se levantase de entre los muertos y viniese aquí a Middleton, sería peor que una llama ardiente y lo tendrían encarcelado antes del amanecer, acusándole de loco o de salvaje. Aquel hombre lleno del Espíritu Santo, al ver las cosas como están y sabiendo que el tiempo se aproxima, pues seguramente habría avivamiento o posiblemente tendrían que venir a la cárcel a oírle predicar. Correcto. 33. Ahora, Jesús lo dijo y la Biblia habla de que en los últimos días, un poco antes de la venida del Señor, habrán grandes señales y maravillas que acontecerán en la tierra. Y ustedes saben que la iglesia está muerta en teologías y toda clase de enseñanzas, entrenamientos y programas educacionales que no puede discernir estas cosas. ¿No le dijo Jesús a la iglesia de su día? Ustedes pueden discernir la faz del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis discernir. Pues si me hubieran conocido mi día,
la hora de la liberación de la iglesia y no la pueden discernir. 34. Hay algo muy malo. Ahora me estoy refiriendo a la iglesia en general. Todos los que se llaman cristianos. Dios puede empezar a moverse y cosas espirituales empiezan a suceder. La gente llega a la salvación y son llenos del Espíritu Santo. Entonces muchos miles que se llaman cristianos se apartarán de esto y dirán, oh, estos son los aleluyas, son fanáticos. Usted no tiene discernimiento espiritual, pues todo lo que el Espíritu Santo hace está escrito en la Biblia. Juzgue todas las cosas por las Escrituras. Esta es la manera como podemos discernir para ver si nuestro discernimiento está correcto. Si la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, entonces yo lo creo. Si Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, yo lo creo. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo es para toda generación, a todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare, yo no creo que un apretón de mano tomará su lugar. Yo creo que es el mismo Espíritu Santo que descendió en aquel día, mostrando las mismas señales y las mismas maravillas. 35. El mejor testimonio que muestra que tenemos el Espíritu Santo es cuando nuestro espíritu concuerda con la palabra. Si nos llamamos cristianos y decimos que estamos llenos del Espíritu, que el bautismo del Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes en todas las edades, y luego nuestro espíritu nos dice que eso es para otra edad, estamos equivocados. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, si nuestro espíritu dice, no, él está muerto, ya se fue, allí hay algo mal. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las hacéis. He aquí, yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Luego, si nuestro espíritu se aparta de eso, entonces no tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dirá amén a toda palabra que él escribió. Ahora pues, el conocimiento intelectual se separará a uno de la palabra, pero el Espíritu Santo dirá amén a su propia palabra, ciertamente. Repito. Ahora pues, el conocimiento intelectual le separará a uno de la palabra, pero el Espíritu Santo dirá amén a su propia palabra, ciertamente. Y él está buscando y escudriñando, tratando de hallar a alguien en donde él pueda habitar. Él tiene gran anhelo por encontrar a tal persona. 36. No crea usted que puede agotar su bondad. ¿Puede usted imaginarse a un pececito de media pulgada allá en el centro del océano Pacífico diciendo, más vale que tome de esta agua escasamente para que no se me acabe? Eso es igual a la necesidad de pensar que usted puede agotar la bondad de Dios. Pida abundantemente para que vuestro gozo sea cumplido. Crea en Dios para cualquiera de las cosas que él ha prometido. Son suyas. 37. Los profetas del Antiguo Testamento, como Daniel y los demás, dijeron, en los últimos días el pueblo que conoce a su Dios hará proezas. Esta es una promesa. Cuando los intelectuales vean estas proezas dirán, oh, esto es psicología, esto es telepatía mental, es la obra del diablo. Pero el Espíritu Santo contestará, amén, esto es la verdad, el verdadero discernimiento. Eso fue prometido. Jesús lo prometió. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. 38. Pablo predijo por medio del Espíritu Santo que en los últimos días la iglesia se descarriaría. Y así ha sucedido con millones. Vendrá la apostasía, que habrá hombres arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, desleales, calumniadores, destemplados y aborrecedores de lo bueno, no teniendo el verdadero discernimiento. Oh, dice usted, esto se refiere a los comunistas. Esto se refiere a los a sí mismos llamados cristianos. Fíjese bien en el versículo que sigue. Teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Segunda de Timoteo 3:5.
sin ningún discernimiento espiritual. Si usted verdaderamente tiene discernimiento espiritual y el Espíritu Santo está sobre usted, entonces usted tiene discernimiento espiritual, el cual dirá amén a cada promesa de Dios. 39. Pablo dijo que vendrían estos días. Los vemos, ya están aquí. Estos días han llegado. Oímos de estas cosas de todos lados. ¿Y qué hacemos? Esto debería unirnos más. La Biblia dice, no dejando nuestra congregación. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Debería haber un avivamiento tras otro y fuegos encendidos de la gloria de Dios en cada iglesia y en cada lugar con gran unidad. Donde todas las iglesias unánimes y de un solo corazón se congreguen, olvidándose de la teología hecha por el hombre, y que clamen a Dios por poder y discernimiento espiritual. Es esta la hora que necesitamos. 40. Les diré esto, que Jesús nos anunció un día, tal como hablé anoche, para que conociéramos el tiempo del fin. Jesús dijo, como en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿discierne su espíritu correctamente esto? ¿Cómo fue en los días de Lot? Recuerde que Lot fue un tipo de América. Lo hemos probado. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Fue la perversión. Y en esta América, nuestro país, las mujeres se han degradado tanto que las fuentes naturales del hombre se han pervertido. Hace varias semanas estuve en Los Ángeles, California, con la Asociación de los Hombres Cristianos de Negocio, y vi en uno de sus periódicos más notables que uno de los analistas dijo que la perversión y la homosexualidad habían aumentado el 20% en comparación con el año anterior. Amén, hermano, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, discernimiento, el cuerpo del Señor. Párrafo 41. Cristo dijo, como en los días de Sodoma, la policía y los cuerpos contra homicidios y todos aquellos están continuamente enfrentándose con muchachos que viven juntos, con maridos y mujeres, y también con mujeres que hacen lo mismo, y pervertidos. Sus mentes son mentes sucias porque no tienen discernimiento espiritual. Todo esto es inmundicia y lujuria, y ellos ni pueden satisfacerse el uno con el otro, ni siquiera se casan, simplemente se juntan y viven hasta son pervertidos. Jesús dijo que esto acontecería en los últimos días, y aquí lo tenemos. 42. Y recuerden que en los últimos días de Sodoma, entre paréntesis, cualquiera de ustedes, ministros, y ustedes, los estudiantes de la Biblia, creo que estarán de acuerdo con esto. El doctor Scuffy y otros lo ven así, como también la mayor parte de los maestros, Carlos Fuller y los demás, grandes autoridades en el país. Abraham representaba a la iglesia espiritual, Maslow representaba a la iglesia carnal o lo natural. Él estaba ya en Sodoma entre el pecado. Sin embargo, en él moraba la justicia, pero él se estaba mezclando con la inmundicia. Recuerden, hubo dos predicadores intelectuales que fueron a predicar en Sodoma. No hicieron milagro alguno, solamente cegaron a los de Sodoma. Y la predicación de la cruz siempre ciega a los incrédulos. Esto es lo que han hecho los grandes cultos y campañas de Billy Graham y los demás. Lo han hecho peor. 43. En semanas pasadas, Billy Graham dijo, ustedes lo oyeron, que cuando él estaba caminando por los parques en Inglaterra, tuvo que regresar al hotel con su esposa porque hombres y mujeres estaban cometiendo actos sexuales en público al aire libre, allí mismo donde habían tenido el avivamiento. ¿Vale la pena? Intelectualmente, no. Va a ser necesario rogar que descienda la ira de Dios y el fuego santo del cielo para cambiar este mundo. Pero no será así. La gente espera que venga algo grande. Sin embargo, estamos ya al final de la que ya ha venido.
La última señal ya ha sido dada a la iglesia gentil. Los judíos tendrán su señal después que la iglesia sea levantada, pero nosotros ya estamos en el fin de la edad de los gentiles. 44. Ahora, para terminar, les diré esto. ¿Se han fijado qué clase de persona se ha quedado atrás para hablar con la iglesia espiritual? Se paró con su espalda hacia la tienda y siendo él un extranjero dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham dijo, allí en la tienda. Dijo, de cierto, Abraham, volveré a ti de acuerdo con la promesa que te di. Y Sara rió entre sí, estando en la tienda. Y el ángel dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Jesús dijo, como en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. 45. Ahora, ¿entienden ustedes? ¿Ven por qué un ministerio como este solamente puede ir a gente del Evangelio completo? ¿Ven a lo que esto ha llegado? Yo me crié en una iglesia bautista y fui ordenado como un predicador bautista misionero. Pero cuando algo tocó mi corazón, tuve el discernimiento de saber que eso era la palabra de Dios. Él entonces lo hizo manifiesto. Me dijeron, Billy, te vas a volver un aleluya. Nadie está interesado en oír esas cosas. Yo dije, si Dios lo ha mandado, Dios lo prometió en su Biblia, y él tendrá a alguien que esté dispuesto a oír, ¿correcto? 46. Discernamos el cuerpo del Señor. Discernamos los tiempos en que vivimos. Moriremos espiritualmente si no lo hacemos. Si esta es la verdad, entonces el Espíritu Santo está con nosotros y además tenemos la última señal de la venida del Señor antes que él venga. Recuerde que aquello fue lo último antes de que quemarse Sodoma. Fue unas cuantas horas antes de quemarse. 47. Yo creo hoy, muchos de ustedes oyeron lo que dijo Crusher el otro día de los americanos. Lo leyeron en los periódicos. He aquí su declaración. Si tienen un discernimiento natural, captarán esto. Él dijo, si hay un Dios, él va a barrer y limpiar el templo con ustedes. Los capitalistas, cambiadores de dinero. Ustedes saben bien lo que significa esto, ¿verdad? Y él tiene razón. Un pagano, un diablo, un impostor como ese, tiene que amanecernos de esa manera y todavía siguen durmiendo, pecando, bebiendo, simplemente ignorando porque carecen de discernimiento espiritual del cuerpo del Señor. ¿Y qué día es este el cual vivimos? 48. Hermanos y hermanas, ustedes mis amados, no estoy tratando de ser parcial, solamente les estoy diciendo la verdad. Yo solamente soy responsable por la Biblia. Y hoy les digo que si me creen ser un profeta o si es siervo, entonces creen que les estoy diciendo la verdad. El fin está cerca. ¿Cuán cerca? No sé. Y no hay nadie que lo sepa, pero sé que estamos viviendo en la sombra de su venida. ¿No puede usted ver las amenazas? ¿Ven ustedes lo que ellos tienen? La nación está tratando de olvidarse con el beber o por medio de la risa. No se puede. Usted hace eso para evitar recibir el discernimiento espiritual por el cual Dios puede revelar que la escritura ya está sobre la pared. Sabemos que ya está. Usted puede disipar esto con chiste y con Hollywood televisión y quedarse en la casa envuelto en estas cosas si así lo desea, pero un verdadero hombre o mujer que haya nacido de nuevo y que tiene el discernimiento del Espíritu Santo encontrará su lugar en la iglesia, adorando, clamando y haciendo el mayor esfuerzo de su vida para atraer a los pecadores exactamente. 49. Si es Dios, entonces usted puede entrar de todo corazón. Si tiene discernimiento, trabaje. No vaya simplemente para decir, sí, yo lo creo. Esa es la verdad. Eso es bueno. Amén. Y después usted se va a su casa a trabajar. Si tiene discernimiento, trabaje mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie podrá obrar. Trabaja mientras tenemos las puertas abiertas. Trabaja mientras hay cultos como estos. Traigamos nuestros familiares al Evangelio.
Traigamos nuestros amigos y vecinos. Dios murió por aquella gente y debemos tener suficiente interés por ellos, de manera que trabajemos hasta que se sangre en nuestras manos. Si no lo hacemos, nos hallaremos al fin con las manos vacías. 50. Es como la jovencita allá en Kentucky, que murió recientemente en la montaña muy adentro. Era como 80, como 8 hermanos y ella estaba como la mitad y tenía como 12 años de edad. Sus hermanas y hermanos eran tan flojos que no ayudaban en nada y la mamá se encontraba en cama, enferma con la horrenda enfermedad de tuberculosis. La jovencita era la que hacía la limpieza, cocinaba, lavaba la ropa y tenía que cuidar de su mamá, mientras los demás se pasaban el tiempo flojeando, jugando y nadando. Al fin, su mamá murió y la jovencita tuvo que seguir trabajando porque ninguno de los otros querían trabajar. Y ella trabajó tanto hasta que por fin también contrajo la fatal enfermedad, por la cual de alimentación correcta y no tener suficiente que comer y las demás dificultades. Dio como resultado que el pobre cuerpecito de la jovencita sucumbiera, se estaba muriendo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos de América, día 12 de agosto del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 51 al 60. Dice, una maestra de escuela dominical la vino a visitar y pregunta, ¿eres cristiana? Ella dijo, sí, lo soy. Le dijo, ¿a qué denominación perteneces? Ella contestó, no pertenezco a ninguna denominación. Entonces la maestra de escuela dominical le preguntó, ¿cómo crees que vas a encontrarte con Jesús? ¿Qué le vas a mostrar para que él sepa a cuál iglesia perteneciste? Dijo la jovencita, yo simplemente le mostraré mis manos. Él entenderá. Ahora, eso es exactamente lo que pienso que él va a mirar en nosotros cuando vemos cultos como este. Él va a mirar nuestras manos para ver qué hemos hecho con esto. Discernimiento espiritual, no habiendo discernido el cuerpo del Señor. Oremos, si esas manos debieran estar trabajando, y ustedes saben que así debiera ser, ¿por qué no la levanta Dios y le pide que Él la santifique para su servicio mientras oramos? Levanten sus manos. Párrafo 52. Señor, mira esas manos y también las mías, Señor. Quiero venir como un soldado valeroso. No quiero venir con las manos vacías. Quiero predicar hasta que muera. Quiero hablar, suplicar, ayunar y orar, pues veo que las sombras de la noche se ciernen sobre nosotros y la hora ya se aproxima. Señor, abre mis ojos para ver más señales de tu venida. En esta noche enciende el corazón de esta gente con las grandes maravillas que tú prometiste. Cuando vemos las predicciones en el mundo y oímos a un pecador decir que acabará con los capitalistas y sabemos que ellos tienen las bombas para hacerlo, solo falta que algún fanático comience. Tu misericordia nos está sosteniendo hasta que tu iglesia esté lista. Señor, prepáranos a nosotros que estamos aquí en esta noche. Pon nuestros corazones en el servicio. Muéstranos tu presencia, pues creemos que tú te levantaste de entre los muertos y nuestro espíritu discierne que tú estás aquí, el mismo Jesús como ayer, hoy y por todos los siglos. Tú estás aquí en la forma del Espíritu Santo para obrar a través de tu iglesia, para sanar y salvar. Óyenos, Señor, al encomendarte a ti, esta gente y a mí mismo en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Párrafo 53. Oh, su misericordia, su bondad. Me siento realmente lavado. Eso estaba en mi corazón. Tenía que decirlo. Espero que esto no haya herido a mis amigos metodistas, bautistas o pentecostales. Si los dirío, sepan que no fue mi intención herirlos. Solo deseo despertarlos y sacudirlos un poco. Estamos en los últimos días, no discerniendo el cuerpo del Señor, dividiéndose, aparentemente no teniendo la fe. Esta es la verdad del tiempo que nos necesitamos los unos a los otros.
Ustedes me necesitan y yo los necesito. Dios nos necesita a ambos. Unamos nuestros esfuerzos y nuestros corazones como uno. No pensemos que por ser nazarenos, peregrinos de la santidad, católicos, presbiterianos, pentecostales, o lo que sea, seamos cristianos. Discernamos el cuerpo del Señor y extendamos un brazo de ayuda aún al más vil pecador. Traigámosle al redil. Esta es mi humilde oración. Párrafo 54. El ángel de Dios que vino a Sodoma, él vino con su promesa. Recuerden, ese mismo ángel vino. Todos saben que ese era Dios. Dios no era el cuerpo, pues el cuerpo era polvo. Yo le dije eso a alguien no hace mucho, que aquel era Dios. Y él me dijo, siendo un ministro, oh, hermano Branham, ¿usted cree que ese hombre era Dios? Y yo dije, ¡él era Dios! Abraham dijo que él era Dios. Él los llamó Elohim. Eso es, Dios Todopoderoso. Él y dos ángeles. Él dijo, bueno, ¿cree usted que él vivió en un cuerpo? Yo dije, eso es muy fácil. Nosotros somos formados de 16 elementos. Petróleo, luz cósmica, calcio, potasio, etc. Dios simplemente tomó un puñadito e hizo. El hermano Branham emite un fuerte suplido por ilustrar cómo Dios dio el soplo de vida. Él dijo, métete ahí, Gabriel, métete ahí, Miguel. Y también sopló una para sí mismo. Dijo, he oído que Sodoma ya casi está madura. Bajemos para ver. Vamos nosotros mismos. Abraham y los otros han estado predicando. Vamos a ver. Párrafo 55. ¿A dónde llegaron? A los elegidos. Este se quedó atrás hablando con Abraham y Abraham lo llamó Elohim. ¿Qué es el Señor Dios? Jehová. Aquí estaba él en un cuerpo de carne. Ustedes simplemente no se dan cuenta de lo que es Dios. Dios simplemente puede soplar. ¡Cuánto me alegro porque conozco a ese Dios! Uno de estos días puede ser que yo sea reducido o quizás solamente cenizas volcánicas, pero Él hablará. Y yo tendré vida otra vez. Él es Dios. Párrafo 56. Mi esposa me dijo no hace mucho, Bill, estás casi calvo. Le dije, no he perdido ni uno de mis cabellos. Ella dijo, ¿y dónde están? Le respondí, dime dónde estaban antes de que yo tenerlas. Y te diré dónde están esperando que yo regrese. Correcto, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El Señor Dios del cielo, quien tiene control de todas las cosas, dirá, William Branham o algo por el estilo, sal fuera. Y yo saldré a su semejanza, aleluya. Ese mismo Dios por el Espíritu Santo está morando entre nosotros esta noche y en la gloria Shekina, probándose por las mismas señales naturales que hizo. Si una viña produce uvas hoy, también las producirá mañana. Si es una viña de uvas, siempre tendrá uvas. Nunca obtendremos esto por la vía intelectual. Tenemos que venir por medio del Espíritu Santo. Porque esta es la única clase de espíritu que produce la iglesia del Espíritu Santo, frutos del Espíritu, la vida de Cristo en nosotros. Párrafo 57. Ese mismo ángel está aquí hoy, un testigo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Veamos ahora, ¿cuántos tienen tarjetas de oración? Levanten sus manos, hay como 40 o 50. ¿Cuántos no tienen tarjetas de oración? Levanten sus manos, pues hay tres veces más, está bien. Me siento dirigidos a hacer algo. Tomamos ahora a los que no tienen tarjetas de oración. Los que tienen tarjeta de oración quizás, bueno, ellos también pueden venir, pero en este discernimiento queremos solamente los que no tienen tarjetas de oración. Levanten sus manos otra vez los que están enfermos y no tienen tarjeta de oración para tener una idea de cuántos son. Está bien. Párrafo 58. ¡Aquí está el reto! ¿Creen ustedes que les he dicho la verdad? ¿Tienen discernimiento espiritual para saber qué es la verdad? No tiene que venir aquí. No, yo no soy un sanador. Soy un hombre, su hermano. Cristo es su sanador. Si solamente pueden reconocer que Él está aquí. Ahora, si es cuestión de sanarle a usted aún, si Él estuviera parado aquí vestido con este traje, no podría sanarlo porque yo ya lo hizo. Él solamente podría probar que es el Cristo. ¿Cómo lo podría usted saber? Por el fruto del Espíritu, usted lo conocería. ¿Qué clase de vida tuvo?
¿Qué hizo él cuando estuvo aquí para probar que era el Mesías? Cuando se reveló a Pedro y a Natanael y a los otros, al decirles quiénes eran y de dónde venían, esa era su señal a los judíos. Ese fue el fin de su edad. Había también otra clase de gente que estaba esperando su venida. Estos eran los samaritanos, que son mitad judíos y mitad gentiles. Él le dijo a la mujer junto al pozo todo en cuanto a sus pecados y ella reconoció esto como la señal del Mesías. Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías viene nos declarará todas estas cosas, pero ¿tú quién eres? Él dijo, yo soy. Párrafo 59. Ahora, él no fue a los gentiles, ¿verdad? Porque los gentiles no lo estaban buscando. ¿Cuántos creen que Dios es infinito? Pues claro que sí, Él es infinito. Entonces Él no puede hacer o decir una cosa aquí y otra diferente acá y ser justo. Él tiene que hacer lo mismo. Si Él tuviera un plan mejor, entonces lo hubiera hecho así desde el principio. Cuando Dios es llamado a la escena para cualquier cosa que sea, entonces el juicio que le hace allí, por ejemplo, si un pecador en alguna ocasión clamó a Dios y Dios lo salvó por la fe, Él tiene que salvar de la misma manera al próximo pecador que clame a Él y al que le sigue y al que sigue. Él tiene que obrar igual cada vez, porque si no, entonces Él obró mal cuando salvó al primer pecador. Párrafo 60. Él tiene que hacer lo mismo en la sanidad. Él ya concluyó esa obra. Lo que resta es que ustedes reconozcan que Él no es un mito. Él no es algún Dios histórico. Él es el Dios presente, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¡Ahora mismo! ¿Creen ustedes que Él está aquí? ¿Lo pueden discernir? Voy a dar la espalda a esta congregación. Ahora estoy orando que el Espíritu Santo demuestre que lo que yo he dicho en esta noche, aquí al fin de este mensaje, que las mismas señales que Jesús dijo que lo fueron dadas a Sodoma sean dadas a esta generación. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces disiernan ustedes el Espíritu que está aquí. Aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Reina, y concluimos con este mensaje, párrafos 61 al 70. Amén. Mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor. Párrafo 61. Otra vez, ¿quiénes son los que están enfermos y no tienen tarjetas de oración? Queremos tomar las tarjetas de oración. Vamos a orar por todos ellos también. Ahora, yo no puedo decirles quién es quién. Dios es el que lo sabe primero. Dios es el que lo sabe primero. Quiero encontrar a alguien que el Espíritu Santo, cada uno de ustedes ahora empiecen a orar diciendo, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Y vean si Él hace lo que dijo que haría. Yo solamente estoy en espera de su señal. ¿Cuántos saben que Jesús es la columna de fuego que siguió a los hijos de Israel? Salí del Padre y voy al Padre. ¿No fue eso lo que él dijo? Y cuando Pablo se encontró con él en el camino hacia Damasco, ¿qué vio? Una gran luz, la columna de fuego. Él es el mismo hoy, el Espíritu Santo de Dios. El cuerpo de Jesús está sentado a la diestra del Dios en su trono en el cielo, pero su espíritu está aquí en la tierra, completando y terminando su trabajo. Y aquel espíritu que vivió en el cuerpo de Jesucristo fue el mismo espíritu que estaba en ese ángel que vino a Sodoma y Gomorra. ¿Creen eso? Fue el mismo que siguió a los hijos de Israel, el mismo Dios. Párrafo 62. Jesús dijo, yo soy aquella roca que estaba en el desierto. Vuestros padres comieron maná y son muertos.
Yo soy el pan de vida que he descendido del cielo. Yo soy ese pan. Yo soy esa roca. Oh, pero tú dices que has visto a Abraham y aún no tiene 50 años de edad. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién era el yo soy? Aquella luz que ardía en la zarza hablando con Moisés. Él es el mismo Jesús en esta noche. ¿Y qué declaración es esta? Yo lo ofrezco con un reto. Reto a cualquier creyente a creerlo. Párrafo 63. Esta dama sentada aquí con una cosa blanca en el sombrero. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿Está enferma? ¿Somos desconocidos el uno al otro? Dios nos conoce a ambos. Hay una luz sobre esta mujer. Si la pueden ver, está circulando exactamente sobre ella. Ella estaba orando, ¿es cierto? Sabiendo que no tenía oportunidad de venir aquí a la plataforma, pero usted estaba orando. Exactamente debajo de eso veo una sombra negra, la muerte. La mujer está bajo la sombra de la muerte. Ella tiene cáncer. ¿Cree usted que Dios la puede sanar? Es cáncer en el seno. Veo a un doctor mirándola y él le dice a usted que va a tratar de operarla. Usted tiene planes para una operación y yo la veo a usted bajar de una plataforma o algo parecido. Usted es una predicadora, una mujer predicadora. Esto es, así dice el Señor. Señora, ¿es cierto todo esto? ¿Lo que él dijo fue cierto? Póngase de pie si esto es cierto. Ahora, ¿creen ustedes? ¿Pueden discernir que este es el mismo Jesús cuya vestidura tocó la mujer? No yo, sino él. Yo no conozco a esta mujer y ella no me conoce a mí. Dios nos conoce a los dos. Dios la bendiga, hermana. 64. Veo a una dama por visión. Ella está orando. Es una mujer joven. Ella está sentada aquí mismo. Hay algo concerniente a un bebé. Ella ha tenido un bebé. Oh, es un mal parto. Esto es lo que ha pasado. Fue un bebé muerto. Ella es del estado de Kentucky y su apellido es Martin. ¿Dónde está usted, señora Martin? Sí, la que tiene el vestido amarillo. Señora, ¿es todo esto la verdad? Póngase de pie si esto es cierto. Yo no conozco a la mujer, pero Dios la conoce y allí está. Bendecido sea el nombre del Señor. Exactamente detrás de ella está sentada una dama. Ella tiene hemorroides. Tiene problemas en su lado derecho. Es una mujer algo gruesa con un vestido negro. Señora, ¿tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene? Usted no la necesita. ¿Tiene usted fe para tocar algo? Usted no me tocó a mí. Usted lo tocó a él. Está bien, entonces levante su mano con el pañuelo y acepte su sanidad. Váyase a su casa y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Párrafo 65. Fíjense bien. Allí está sentada una dama con un traje de tela de cuadros. Ella tiene su cabeza inclinada. Está orando por su padre. Él tiene problemas con su hígado. Hermana, ¿cree usted que Dios lo va a sanar? ¿Lo cree usted? Pues entonces lo puede tener de esa manera. Señora, usted fue muy bondadosa en decirle a ella que esto era para ella. La razón por la cual usted lo dijo fue porque el Espíritu Santo llegó a usted también. Eso es cierto. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted no la necesita. Usted está orando por una madre y está pensando en traerla al culto mañana en la noche. Esto es cierto. No tiene que hacerlo. Ponga sus manos sobre ella y clame al nombre del Señor Jesús. Ella sanará si usted lo cree. 66. Reto la fe de ustedes. ¿Quién más no tiene tarjetas de oración y quiere creerlo? Usted sentado aquí al frente. ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios? Un profeta es un mensajero a una edad.
¿Cree usted que yo tengo el mensaje de Dios? ¿Lo cree? Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Si Dios me dice cuáles son sus problemas, ¿le aceptará a usted como su sanador? Si su espíritu puede tocarle a él ahora mismo mientras hablo con usted, entonces usted aceptará su sanidad. ¿Lo hará? Es en el pecho, tejidos heridos. Y además de eso, usted es un predicador. Esto es la pura verdad. Esto es, así dice el Señor. Crean en Dios. 67. Voy ahora a darles la espalda. Oremos y veamos si Él es el mismo ángel. Veamos si es el mismo Dios que prometió cuando Él tenía sus espaldas vueltas hacia la tienda. Oren y permitan que el Señor Dios envíe su ángel y compruebe que en Sodoma el fin estaba cerca. Oh, Señor Dios, envía tu ángel esta noche y danos el mismo discernimiento, porque es una promesa de tu Hijo y permite que así sea. Una mujer está delante de mí y ella está sufriendo con reuma en la cabeza. Está detrás de mí en esta dirección, pues siento su fe alando. Su apellido es la señora Welley. El hermano Branham se voltea hacia la congregación para hablar con la dama. ¿Dónde está ella? Veamos, allá atrás, en algún lugar. Señora, ¿fue cierto todo eso? Bien, váyase a casa y sea sana. Tened fe en Dios. Algunos de los demás oren. De nuevo, el hermano Branham da la espalda al pueblo. Sea conocido, oh Dios, que tú eres Dios. 68. Hay una mujer ante mí que está orando allá atrás en la congregación y ella tiene complicaciones. Está vestida de un traje de cuadros rojos y blancos. Su apellido es señora Lacke. ¿Dónde está usted, señora Lacke? Póngase de pie. Dios la bendiga. Váyase a su casa y sea sana. Su fe la ha salvado. Este es el mismo Jesús. Es el mismo ángel. ¿Tiene usted discernimiento para discernir el cuerpo del Señor? ¿Creen ustedes que les estoy diciendo la verdad? ¿Creen que Cristo está dando testimonio de ello? Si lo creen, levanten las manos. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Muevan las manos así. Entonces ustedes creen que yo soy el profeta de Dios. No duden nada. Esas manos que están moviéndose delante de Dios, pónganlas en la persona que está a su lado y usted verá la gloria de Dios. Eso es todo lo que Él puede hacer. ¿Puede usted discernir el cuerpo del Señor? ¿Puede discernir que su espíritu está aquí? Estas señales seguirán a los que creyeren. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Párrafo 69. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, haz que el diablo suelte a todo creyente en este lugar. Ellos tienen las manos puestas los unos sobre los otros y ellos son creyentes. Ellos están teniendo fe en Dios y ellos creen que tú lo vas a hacer. Oh Señor, tus palabras no pueden fallar ni tampoco tus promesas. Y tu promesa es, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y ahora, Satanás, demonio asqueroso de opresión, que estás golpeando a esta gente hasta el polvo, te conjuro en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que lo sueltes. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Párrafo 70. Ahora, pongan las manos los unos sobre los otros y oren la oración de fe. Y cuando usted sienta el Espíritu de Dios, discierna entonces que esa es la promesa de Dios para usted. Todos los que sienten que el poder de Dios se está moviendo entre ustedes, pónganse de pie y acepten su salud. Les ordeno en el nombre de Jesucristo, cada uno de ustedes, creyentes, pónganse de pie y acepten a Jesús como su sanador personal. Levántense ustedes que están en sillas de ruedas, camillas. Levántense, crean en Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Sean sanos. Se están levantando de camillas y sillas de ruedas y todos. Muy bien, hermano Sullivan. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina, Dios le bendiga, glorioso tiempo, glorioso mensaje que vivimos, mis amados hermanos y hermanas, viendo el discernimiento, el cuerpo del Señor. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido con este glorioso mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de agosto del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Oh, es verdaderamente un privilegio para nosotros el continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula ¿Por qué? Entre paréntesis, Bálsamo en Galad. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 13 de agosto del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, ¿por qué? Bálsamo en Galad. Párrafo 1. Ciertamente es bueno estar de regreso otra vez aquí esta noche en Chautauqua y estar de regreso con victoria en mi corazón del Señor Jesús. Solo un poco cansado. No he dormido desde antenoche. Me fui a casa por mi familia. Mi viejo Ford se descarrió o no se descarrió, simplemente se gastó. Así que tuve que llevarlo al taller allá y al llegar aquí, está de vuelta en el taller ahora. Así es, está por dejar de funcionar. Así que estamos muy contentos de estar aquí. Y ahora nos quedan dos grandes noches, el viernes y el sábado, y estamos esperando que nuestro Señor haga grandes cosas durante estas noches. Y aún no sabemos lo que nos depara todavía esta noche. Me gusta eso porque así uno puede estar en expectativa de que suceda cualquier cosa. Simplemente no sabemos la hora en que Dios vendrá a nosotros aquí y simplemente darnos otro Pentecostés. Eso es lo que necesitamos. Y estaré feliz de estar justamente aquí con ustedes cuando eso suceda, disfrutando el compañerismo, la frescura del Espíritu Santo. Y les diré que nuestro territorio realmente lo necesita. 2. Acabamos de tener un caso allá en casa. Lo miré en el periódico de la mañana de una mujer que disparó y mató a un hombre por la espalda. Y fue liberada en las cortes. Dijo que se había vuelto ciega al momento de disparar. El abogado opositor dijo, sí que es muy buena para disparar cuando está ciega, pero solo muestra lo que el dinero puede lograr para cerrar un caso. El asesinato pareciera ser algo tan ligero y el crimen va en aumento. Por supuesto, todos lo están viendo en los periódicos sobre estos rocanroleros y lo que sucedió y en el parque de aquí y lo que sucedió. Y no hubo la suficiente evidencia allí porque algunas hijas de jueces y alcaldes estaban involucradas. Así que no se encontró la suficiente evidencia en 100 personas que presentaron los cargos. 3. Hermano, todas las cosas están equivocadas con excepción de Dios. Solo resta una cosa que está correcta, y esa es Dios. Solamente una justicia, y esa es Dios. Pero viene el día cuando el juez justo dará un juicio verdadero, y el mundo será juzgado por él, Jesucristo. Estamos contentos de saber eso. Que no importa lo que suceda aquí, viene un día. Así que estamos esperando ese día y presionando hacia la meta de nuestro supremo llamamiento en Cristo, esperando lo que venga a cualquier hora. Ustedes saben, no veo que falten muchas cosas que impida que Él venga a cumplir todas las profecías concernientes a su regreso. Hermano Sullivan, ¿puede decirle amén a eso? El hermano Sullivan dice, sí, Señor. Yo creo eso también, hermano. En cualquier hora él pudiera regresar. 4. Ustedes saben, pienso que nuestras reuniones son por demás muy cortas. Cuando la gente está toda reunida, no sería agradable ahora si tuviéramos 3 o 4 semanas de esto en donde pudiéramos tener servicios de instrucción por la tarde y predicar de la segunda venida. Y presentar las escrituras y hablar de ellas y tener una reunión ministerial cada mañana alrededor de las 10 de la mañana donde los ministros se juntaran a tener compañerismo.
O si es la voluntad del Señor, puedo simplemente sentirlo en el aire. Voy a hacerme una gran carpa uno de estos días para montarla en algún lugar y quedarnos por 4 o 6 semanas cada vez. Y luego creemos entonces si algo, después que se haya orado por la gente, muchas veces la gente no sabe cómo aferrarse a la sanidad. En una pequeña reunión como esta no se les puede instruir, tenemos a pecadores aquí, así que se les tiene que predicar la palabra, hacer los llamamientos al altar. Uno tiene que pensar en la unción del Espíritu Santo bajo discernimiento y todas esas cosas y solamente con 1 o 2 noches para hacerlo. 5. Y luego, por ejemplo, cuando una persona es sanada, si no son, vean, la fe no conoce derrota. Una joven mujer vino a mí hace unos años. Fue cuando las jovencitas empezaron a usar esas, las que llaman faldas de escándalo. En nuestra región está como abierta por los lados y ella era una muchacha cristiana de cierta iglesia denominacional. Y ella me dijo, hermano Branham, dijo, ¿piensa que es incorrecto para nosotras cristianas usar este tipo de faldas? Y le dije, ¿qué tipo es ese? Y me contestó, es una falda de escándalo. Le dije, en primer lugar, no veo la razón por la cual una cristiana quisiera usar cualquier cosa que sea escandalosa. Pero le dije, sí, ¿por qué me preguntas? ¿Hay una duda en tu mente? Y mientras haya una duda en tu mente, no lo hagas. Esa es la mejor manera de mantenerse apartado de lo errado. Si hay una duda en su mente, aléjese de ello. Pero entonces cuando está perfectamente claro para usted, entonces hágalo. Entonces podrá hacerlo con fe. 6. Esa es la manera que trato de hacerlo en mis reuniones con alrededor de 400 ciudades mayores aquí en América llamándome, aparte de las otras del mundo. Las extiendo y oro hasta estar seguro en mi corazón que es Dios llamándome para cierto lugar. Entonces voy. No importa qué mal resulte, lo que sea, siempre encuentro que es Dios trabajando, quizá con una persona. Siempre lo mejor es obedecer a Dios, amén. Y no tener dudas. Ahora, si hay alguna pregunta en su mente sobre recibir el Espíritu Santo, ya sea que si es para hoy o no, nunca lo recibirá de esa forma. No puede. Tiene que saber que la promesa es para usted. Y usted está, y luego si hay algo en su vida que lo condena, le conviene mejor arreglar eso primero, porque él no vendrá sobre eso, ¿entienden? Tiene que arreglarlo. Entonces, cuando tenemos todo bien claro y lo entendemos perfectamente, entonces podemos empezar a caminar. 7. Jesús dijo en San Marcos 11:24, cualquiera que dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. No lo que yo diga, lo que usted diga, vea. Si no lo duda en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Pero ahora, antes de obtener eso y de la manera que siempre trato de pensar en eso, tiene que haber el motivo correcto y el objetivo correcto. Y si su motivo es correcto, su objetivo es correcto y su fe es correcta porque siente que es la voluntad de Dios, nada impedirá que suceda. Solo piense en eso. 8. No importa lo que sea, si usted le dice a este monte, quítate. Y tal vez si tuviera que ir al monte con un propósito, no para decir, alguien diría, oh, soy un gran hombre de fe, moví ese monte, nunca se moverá. Pero si hay algo atrás de ese monte al cual necesita llegar para hacer la voluntad de Dios y no puede subir, bajar, rodearlo, y sin embargo hay algo en su corazón diciéndole que vaya, usted hable la palabra, no lo dude. Y quizás cuando hable la palabra, solo un granito de arena se cae, pero va en camino. Al siguiente día se caerá una cucharada. Al siguiente día, una tacita completa. Nunca lo notaría, pero si solamente se mantiene firme, sabiendo que se está llevando a cabo
Después de un rato, la cosa completa se derrumbará. De esa manera es con sanidad divina. Cuando puede ver al Espíritu Santo trabajando la palabra sobre ello, y el Espíritu Santo ungiendo esa palabra y probando que Él está aquí en nuestros medios para vindicarse a sí mismo y para darle a usted la promesa, entonces puede aceptar su sanidad. 9. Si hay pecado en su vida, sáquelo. Si hay condenación, sáquela. Si hay duda, sáquela. Hasta que pueda ver perfectamente qué es la voluntad de Dios, el plan de Dios, y usted incluido en él. Entonces diga, enfermedad, en el nombre de Jesucristo, apártate de mí. Y recuerden, podrá no sentirse bien por una semana, pero tan pronto dijo la palabra, algo sucedió. Dios tiene que guardar su palabra. Esa enfermedad se estremece y empieza a soltarlo. Se irá si tan solo puede creer, no dude. Como Pedro caminando sobre el agua, él le dijo, ¿por qué dudaste? Oh, hombre de poca fe, solo porque se estaba hundiendo. Eso no tenía nada que ver con ello. Dios le había ordenado y su palabra era suficiente. De esa manera debemos de pensarlo también. Bueno, eso está fuera de mi texto de esta noche, pero es la verdad. Párrafo 10. Ahora, vamos a tratar de seguir con las tarjetas de oración. Si hay alguna que resta para esta noche, lo que sea que el Espíritu Santo hará, y luego mañana en la noche trataremos de repartir más tarjetas de oración. Pienso que nos sobraron muchas de la primera o segunda noche, porque el Espíritu Santo ha estado obrando una cosa maravillosa entre nosotros. Oh, y cómo debiéramos de apreciar eso. Y estoy seguro que también lo hacen. No habrá ni una cabida para ninguna duda. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje porque Bálsamo en Galaad. Chautacúa, Ohio, Estados Unidos, día 13 de agosto del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 11, hermana Erika, por favor, al 20. Dios le bendiga, hermana. Vamos a continuar con el nuevo mensaje porque Bálsamo en Galaad, párrafo 11. Me gustaría decir esto a manera de testimonio. Hay tantas cosas que pudiera decir. Mientras manejaba hace solamente unos minutos, estaba una mujer joven, vino a mi encuentro y dijo, hermana Granja, no quiero interrumpirlo, pero dijo, no puedo evitar decirlo esto. Le dije, muy bien, hermana. Y tenía en brazos el bebé más hermoso y curioso. Y ella dijo, cuando usted estuvo aquí la última vez, estuve en la línea de oración. Cuando me acerqué a usted, me dijo, por lo que está aquí es hermana. Perdón, me dijo, por lo que está aquí es hermana. No es por alguna enfermedad, pero está perdiendo sus bebés debido a abortos. Y quiere que le pida a Dios que la deje tener un bebé. Y le dije, y eso es algo muy honorable. Y ella dijo, eso es correcto, señor. Y después dije algo, como suele suceder, así dice el señor, vaya a casa porque tendrá su bebé. Y esta noche ella me mostró un pequeño, dulce y regordote bebé que Dios le dio en su sublime gracia. La dama está aquí en algún lugar, creo que su nombre es Sarah York, señora York. Según me dijo, está por aquí cerca, señora York. Aquí se encuentra ahora mismo con el bebé en sus brazos. Oh, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios hoy. Él nunca falla, así que les hablaré de una mujer que conozco. Párrafo 12. Al ver algunos de mis amigos canadienses sentados aquí de Canadá, hace aproximadamente 14 años, esta mujer, siendo alrededor de 48 años de edad, vino a la reunión, una alemana canadiense, y dijo que el Señor le había dicho en la línea de oración, a través del discernimiento, que era estéril, y los doctores habían dicho que ella nunca podría tener un hijo. Y dijo también, está sufriendo con la terrible enfermedad de tuberculosis. Y dijo, eso es verdad, Señor.
Dije, regrese a casa porque está sanada de su tuberculosis y usted va a abrazar un pequeño y hermoso bebé de 8 libras, 3.63 kilos. Así dice el Señor. Se regresó a casa y estuvo fuerte y sana. Los doctores dijeron que su caso era retardado, así que no había razón por la cual estar intentando más. Párrafo 13. Después que pasaron como 8 años, se le nota la edad ahora a la mujer. Ella dijo que asistió a una iglesia que le dijo, hermana, si eso hubiera sido del Señor, ¿qué hubiera sucedido? Y ella lo creyó y tan pronto se levantó en contra de aquello, se enfermó de nuevo con tuberculosis. Y luego el predicador, no de manera intencional, no lo creo, dijo que yo era un psicólogo, uno que lee la mente. Y lo único que estaba haciendo era leyendo lo que estaba en su mente. Y su leal esposo se paró y dijo, pero él le dijo, así dice el Señor. Y el predicador se rió de él. Y la esposa se encamó con tuberculosis. 14. Estaba en el norte de Colombia Británica, en un viaje de cacería, bajando hacia Edmonton. Me detuve como por 2 horas. Había como 7 o 8 mil personas reunidas. Y después del servicio, no traía mi saco, sino un pequeño saco de vestir. Y él, un hombre, se acercó y dijo, hermana Branja, le daré mi abrigo. Estaba con calor y sudando. Y le dije, ¿no es usted la hermana doble? Y él dijo, lo soy. Y dije, ¿cómo está su esposa? Él dijo, hermana Branja, me contó la historia. Dijo, ella está muy mal de tuberculosis. Le dije, ¿por qué lo dudó? Él dijo, bueno, hermano Branja, estaba tardando tanto que ella empezó a dudar. Le dije, no me importa cuánto puede dudarlo. Yo vi una visión. Ella estaba sosteniendo un bebé, regordito, varón. Y llegará a suceder independientemente de lo que ella diga o piense, porque Dios ya lo dijo. Una visión no puede ser inferida. 15. Fred Softman, un buen amigo mío, presente en este momento. Aproximadamente hace 2 años, creo que ha pasado tanto tiempo así. El hermano Fred o 3 estábamos en Saskatchewan. Prince Albert, creo que fue allí, Prince Albert, Saskatchewan. Y en una arena llegó un telegrama, la señora Doble iba en camino con espacio 3 días para dar a luz a su bebé. Y la trajeron en un carro especial por su edad. Tenía miedo que no sobreviviera. Yo oré por ella. Y ella dijo una cosa, hermano Branja. Confesé mi pecado de incredulidad, pero dijo, una cosa que quiero pedirle es su confirmación. Se dijo que sería un varón. Le dije, será un varón. Y tan pronto como pudieron regresar a casa, ella tuvo un bebé varón de 8 libras, 3.63 kilos. Esta noche anda corriendo allá en Canadá de una madre de más de 50 años, porque Dios guarda su palabra, Él nunca falla. 16. Oremos, Señor, mientras estamos en esto, o lo que llamamos tiempo, se va tan rápido, pero un día daremos un paso fuera del tiempo hacia eternidad y nos sentaremos junto al río debajo de un árbol siempre verde y allí conoceremos a nuestros amigos y testificaremos y alabaremos su nombre para siempre. Estoy esperando a ver millones de ellos a los cuales le he predicado y ministrado. Pero mientras estamos aquí, Señor, en el calor del día, oramos esta noche que nos des de tu gracia y de tu misericordia y que cada persona enferma que está aquí, enferma de pecado o enferma en el cuerpo, que esta noche sea para ella un así, dice el Señor. Que podamos encontrarnos después de la misma manera que nos encontramos esta noche con esta linda mujer, la señora York, que nos encontremos en otro tiempo, tal vez en esta gran carpa en algún lugar y escucharlos testificar que fue en Chautauqua donde tu misericordia bajó y los sanó, los salvó y los llenó con el Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Bendice estas cuantas palabras que serán leídas de tu palabra. Deseamos leerlas porque nuestras palabras fallarán, pero tu palabra es eterna y no puede fallar. Bendice los esfuerzos que hemos invertido, sanando a los enfermos y salvando al perdido.
trayendo al descarriado de vuelta a casa, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 17. Este pastor fiel, tengo una pequeña nota escrita aquí. El altar está haciendo su derecha. Eso muestra un fiel y real pastor que quiere ver a los perdidos salvos. Es por eso que estamos aquí, para ver a los perdidos salvos y para bendecir a la gente. Ustedes siempre son una bendición para mí. En el libro de Jeremías, el capítulo 8 y versículo 22, lo leeré. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Quiero tomar un texto, y si pudiera llamarlo sobre este tema, ¿por qué? Párrafo 18. Dios, cuando hace una vía de escape o manda una lluvia de bendición y la gente lo ignora, Dios pregunta ¿por qué? Él tiene el derecho de preguntar ¿por qué? Cuando Él prepara todo y lo presenta y luego la gente lo rechaza, Dios quiere saber ¿por qué lo hicieron? Y Él tiene el derecho de preguntar ¿por qué? Porque Él lo hizo por nuestro bien. Por nuestro bien. Tal vez como aparece en el segundo de Reyes, primer capítulo, después de la muerte de Acá, ese rey malvado de Israel, Ocosías, reinó en su lugar, el cual era su hijo, y él fue tan malvado como su padre y madre, Acá y Jezabel. Y mientras caminaba en el piso alto de su palacio en Israel, mientras reinaba sobre ellos, se cayó, y cuando lo hizo, una gran enfermedad le sobrevino, que casi estaba como muerto, y mandó llamar a dos de sus soldados y los mandó a Ekron a consultar al dios Baal-Zebú y se iba a recuperar o no de esa enfermedad. Lo hizo secretamente. 19. Mientras iban de camino haciendo esta cosa malvada, no hay maldad que Dios no conozca al respecto. Había un pequeño profeta calvo sentado allá sobre un montón de malezas en algún lugar del desierto. Y el ángel del Señor vino a él y le dijo lo que estaba aconteciendo. Y él le dijo, sube allá y párate en el camino. Y cruzó el desierto y arriba de la colina detuvo a los dos soldados y dijo, regresen y díganle al rey, ¿no hay Dios en Israel? ¿No hay profeta en Israel para que tenga que consultar estas cosas? ¿Para que tenga que enviar a Ekron al Dios Baal-Zebú? ¿Esa es la razón? ¿No hay profeta aquí o no hay Dios que consultar para que tengas que ir a tales recursos como esos? Dijo, ve y dile, así dice el Señor, ya no te levantarás de la cama, sino que vas a morir por su maldad. Los soldados se dieron la vuelta y regresaron. Y cuando regresaron a este rey, les dijo, ¿por qué han regresado? Dijeron, nos encontramos con un hombre y él nos dijo tal cosa. El rey les preguntó, ¿cómo era ese hombre que les salió al encuentro? Ellos respondieron, era un hombre vestido con una capa peluda y con un cinturón de cuero en la cintura. Y el rey dijo, ese es Elías, el tisbista. Él sabía que había hecho mal. 20. Había Dios en Israel, había profeta en Israel, pero fue por causa de la terquedad del rey, fue por causa de su maldad y de su pecado deliberado, la razón por la que no vino a consultar a Dios al respecto y perdió su vida. De la misma forma es hoy en día, no necesitamos tantas UNOS, Organización de las Naciones Unidas. Si somos una nación cristiana, llamemos a Dios a la escena. La razón por la cual no hay bálsamo en Galaad, claro que hay bálsamo. Hay un Dios en América, hay un Dios aquí. Es por la terquedad de la gente que no quieren ir y consultarle. Prefieren tomar un consejo de algún estudiante intelectual en lugar de venir al bendito Espíritu Santo que Dios envió a la tierra. Es la razón por la cual nos encontramos hoy en tal condición. No es porque no hay un Dios, no es porque el Espíritu Santo no sea todavía real. Es por la terquedad de la gente. Es porque ellos quieren pecar. Es porque desean hacer tales cosas. Eso es lo que está en su corazón. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. ¿Por qué? Bálsamo en Galaad.
Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 13 de agosto del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 21 dice, es como un hombre muriendo en las escaleras del doctor. Si el doctor tiene el remedio para la enfermedad que ese hombre tiene y el hombre se queda en los escalones, pero rehúsa tomar el remedio, morirá allí. Y no es la culpa del doctor. Él tiene el remedio y está dispuesto a dárselo, pero el hombre es demasiado terco para tomarlo. Y también es así hoy. No hay necesidad que un hombre muera en pecado. No hay necesidad de todas estas cosas que están sucediendo. Dios tiene el remedio. Y la gente se queda en los escalones de la iglesia y muere porque no lo reciben. Mueren en pecado sentados en la banca de la iglesia porque no lo reciben. Párrafo 22. Hay bálsamo en Galar. Hay un médico allí. Pero la gente no toma su medicina. El miembro local de la iglesia, tibio, piensa que es demasiado bueno como para tomar la medicina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la medicina de Dios. Es la cura. Pero el miembro de la iglesia local no lo hace. Van a la iglesia. Ponen su nombre en los libros. Están dispuestos a pagar su diezmo. Están dispuestos a hacer cosas como esas. Pero cuando se trata de tomarse la medicina, no lo hacen. Párrafo 23. Ahora, ¿cómo conseguimos la medicina? La primera cosa fue que la ciencia empezó a investigar hasta que encontraron cierta toxina. Y luego la inyectaron en un conejillo de indias. Y vieron cómo el conejillo de indias reaccionó con eso. Y luego si el conejillo de indias se recupera y funciona perfectamente, entonces se lo dan a los seres humanos. Miren. No todos los seres humanos están hechos como los conejillos de indias. Le pueden dar cierta medicina a un hombre y ayudará a uno y matará al otro. Así que pudiera tener una excusa para eso, porque la medicina ayudará a uno y matará al otro. Así que pudiera tener sus dudas sobre eso, pero no tiene que tener dudas sobre el bálsamo de Dios, la toxina de Dios, el Espíritu Santo. Curará cada vez que sea aplicada. Ha sido probada y aprobada y es perfecta. La cura del conejillo de indias está bien. Párrafo 24. El pecado del mundo actual, la enfermedad más grande no es la del corazón, es la enfermedad del pecado la que está matando al mundo. Es lo que está rompiendo a la nación hoy en día, rompiendo al mundo entero, es el pecado. Y hay bastante cura para ello. Pero la gente no lo toma. No quieren tener nada que ver con eso. Igual como el hombre sentado en las escaleras del doctor. Aquí sale un hombre sano que tenía la misma enfermedad. Otro sale y dice, eso es fanatismo. No volveré a entrar. Él morirá allí mismo porque se rehúsa a tomar la medicina. Y de esa manera es, un hombre morirá y hundirá en una oscura eternidad sin conocer a Dios si rehúsa el bautismo del Espíritu Santo. La toxina de Dios es para él. Algunas personas dicen, no puedo dejar de pecar. Hermano Branham, tengo el hábito del cigarrillo, del cigarro. Simplemente no puedo dejarlo. Tengo el hábito de beber, no puedo dejarlo. Tengo temperamento. Simplemente no me puedo deshacer de él. Usted solo lo está deteniendo. Se está negando a usar la toxina de Dios. Lo curaría si únicamente se la toma. Y algunas veces es difícil, pero siempre le hará bien. Se requiere de una medicina con mal sabor algunas veces para que pueda hacerle bien. Párrafo 25. Mi anciana madre, de las antiguas madres de Kentucky, vivíamos allá en las colinas donde comíamos guisantes de frijoles pintos y pan de maíz.
pellejos de carne de los cuales obteníamos manteca para juntarla al pan de maíz. Y cada sábado por la noche, mamá nos bañaba en una tina grande de cedro. ¿Cuántos de ustedes que en Tuquía nos vieron alguna vez una tina vieja de cedro? ¡Seguro! Y déjenme decirles, el agua no se cambiaba, solo se le añadía un poco más de agua tibia desde el primero hasta el último de los 9 muchachos. Y luego, la siguiente cosa que se llevaba a cabo el sábado por la noche para evitar parásitos de la comida que teníamos que comer, nos hacía tomar aceite de ricino. Todavía no puedo soportar la peste de esa cosa. Y llegaba apretando mi nariz y decía, ¡oh, mamá, me enferma tanto! Ella decía, si no te hace enfermar, entonces no te hará muy bien. Y de esa manera es con el Evangelio. Tiene que hacerlos enfermar primero de su pecado para que pueda hacerles algún bien. Apriete su nariz y tómaselo. Tal vez lo hará comportarse como no sé qué, pero yo es bueno de todas maneras. En cada ocasión curará el pecado. Párrafo 26. Sí, la razón por la que la gente no quiere tomarla es por su estilo y orgullo. Veo que se está metiendo sigilosamente entre nosotros gente pentecostal. Un poquito de orgullo, no queremos hacerlo. No quiero ir al altar y arrodillarme y lloriquear. Bueno, déjeme decirle algo. Tengo una audiencia mixta aquí, pero quiero que entiendan esto en la luz que se dirá. Cualquier nacimiento es un desastre. No me importa dónde sea, si es en la porqueriza de la granja, si es en una casa o en un cuarto de hospital decorado de rosa, un nacimiento es un desastre. Y también el nuevo nacimiento es un desastre. No puede llegar almidonado y decir, yo recibo a Cristo como mi salvador personal. ¡Tonterías! Vengo aquí y arrodíllese en el altar y quédese allí hasta que haya nacido de nuevo. Es un desastre, pero traerá vida. No importa bajo qué escala o nivel tenga que llegar. Párrafo 27. Mis hermanos bautistas me dijeron, Billy, ¿te vas a convertir en un santo o rodador? A mí no me importaba si era un santo rodador o santo saltador. El nivel que haya sido, yo quería vida nueva. No me importaba que fuese, qué nivel fuera. Cuando usted está listo para recibirlo, usted vendrá y lo recibirá. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. El hombrecito allá de color del sur estaba tan feliz con el Espíritu Santo. Y su jefe le dijo, me gustaría tener un poco de esa religión que se siente en el corazón. Le dijo, bueno, jefe, puede tenerla. Le contestó, bueno, espera un poco. Dijo, cuando esté listo para recibirlo, te avisaré. Le dijo, muy bien, lo estaré esperando. Párrafo 28. Así que un día lluvioso, la lluvia simplemente caía torrencialmente. Y el jefe dijo, Mose, estoy listo para recibir el Espíritu Santo del cual has estado hablando. Le dijo, muy bien, jefe, estaré feliz de ir contigo. Así que le dijo, vayamos al almacén de maíz. Ahora ya se sacó todo el maíz y lo acaban de barrer. Está agradable, seco y limpio. Y caminaron hacia allá y Mosi dijo, pero jefe, este no es el lugar donde se recibe. Él dijo, muy bien, iremos entonces al pajar. Dijo, es agradable y blandito y huele a paja. Dijo, iremos arriba del pajar. Y cuando subieron hasta allá, Mosi miró alrededor. Le dijo, pero este no es el lugar donde se recibe, jefe. Le preguntó entonces Mose, ¿en qué parte se recibe? Le contestó, sígame, dijo Mose. Y empezó a remangarse los pantalones y caminó hacia la porqueriza que lo cubrió hasta las rodillas y le dijo, aquí es donde lo recibe. Él dijo, yo no quiero entrar allí.
Le dijo, desde que empezamos no pensé que estaba listo. Eso es. Cuando realmente quiere a Dios, no me importa la manera que venga, estará listo y dispuesto. Entonces lo recibirá. Párrafo 29. Cualquier cosa tiene que morir para obtener vida. Y la vida solamente viene a través de la muerte. La vida es a través de la muerte. Tome usted un grano de maíz y plántelo. Al menos que el grano de maíz se quede allí y no muera solamente, sino que se pudra, entonces producirá nueva vida a partir de ese desastre podrido. Y hasta que el hombre tome aquellos, toda su psicología hecha por el hombre y las arranque por medio del Espíritu Santo y se quede allí hasta que sus propias ideas se pudran, entonces ellos recibirán el Espíritu Santo. Cuando usted pueda quitar todos esos credos y arrancar esas cosas de usted, que se lo pudran hasta estar muertos y podridos. Eso suena muy feo, pero es la única manera de decirlo. Ustedes lo entienden. Hasta que se pudra, entonces una nueva vida vendrá. Párrafo 30, por último. Pero al menos que haya esperanzas de que se pudra, la vida nueva no vendrá. Es por esa razón que nos levantamos muchas veces del altar sin el Espíritu Santo, porque no nos podrimos lo suficiente a nuestras propias ideas. Tenemos que encontrarnos con Dios a su nivel. Me gusta encontrarlo a Él allí, porque nunca me ha fallado. El nuevo nacimiento no es diferente a cualquier otro nacimiento. Es un desastre. Debieron haber visto en el desastre que estuvo cuando yo lo recibí. Y cada cierto tiempo cuando viene sobre mí, de nuevo vuelvo a verme desastroso con ello. Lloro y lloriqueo y me comporto de tal manera al punto que no me veo muy bien, que digamos, pero araten. Tengo algo en mi interior que continúa llevándome más y más y más y más y más. Es la vida, es la nueva vida. No me importa cómo se vea. Lo que quiero saber es qué es. Eso es lo importante. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Por qué? Bálsamo en Galad, con Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 13 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 37. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué? Bálsamo en Galaad. Párrafo 31. Miren, hubo un tiempo cuando no había toxina para la viruela. Hubo un tiempo cuando la vacuna de Salk para niños con polio no la tenían, pero ahora ya la tienen. Ellos la tienen. Hubo un tiempo cuando no había cura para el pecado. Hubo un tiempo cuando bajo la ley de muerte, Dios causó que el ganado muriera y que las ovejas murieran. Y bajo eso, una propiciación era hecha por el pecado. Pero solamente cubrió el pecado, no lo quitó. Así que el hombre tenía una excusa. Él regresaba y su corazón no era cambiado. Cada año, él podía venir y ofrecer un cordero para la limpieza y por su pecado. Pero ahora no hay excusa. Hay suficiente toxina en la casa de Dios y es para la cura del pecado. Es para el pecado una doble cura. Me salva de la ira y me hace puro. Hay una toxina en la casa de Dios. 32. Ahora, cuando los doctores investigan una medicina para sus pacientes, es probada en un conejillo de indias. Pero cuando Dios quiso probarlo en la raza humana, Él nunca vacunó a un conejillo de indias, pero vacunó a su hijo. El Señor Jesús tomó la toxina del Espíritu de Dios y su acción aquí en la tierra probó que así fue. Cuando escupieron sobre Él, oró por perdón. Cuando fue irritado, Él no los irritó. Eso mostró que la toxina funcionó. Cuando lo mataron y murió en la cruz sangrando y quejándose, Él estaba orando para que se le fuera perdonado. La toxina funcionó muy bien. Finalmente,
Una espada romana embalsamó su cuerpo al aplastar su corazón y agua y sangre brotaron. Ellos dijeron, ahora se ha ido, ha dado el espíritu. La tierra se estremeció. Él murió al punto que el sol dejó de brillar. Él murió al punto que las estrellas dejaron de brillar. Él murió al punto que la tierra estaba tan oscura que se podía palpar. Él murió y fue a las regiones más bajas del infierno, llevando nuestros pecados. Usted no podría ir más profundo en el infierno de lo que él fue. Usted no podría sufrir más fuerte de lo que él sufrió. Usted no podría morir de la manera más sentida como él murió. 33. Pero hermano, en aquella primera mañana de Pascua, la toxina empezó a trabajar. Rompió los sellos de la muerte, golpeó al diablo en la cara, hizo que la piedra rodara y al Hijo de Dios vivir otra vez. Él está vivo para siempre. La toxina funcionó. Dios la puso en su propio Hijo para probar que funcionaría. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así es como Dios estuvo en Cristo. Dios bajó y tomó esta toxina en sí mismo, en un cuerpo humano que Él mismo se creó, el Hijo de Dios. Y Él vivió en eso, y Él tomó la toxina. Pero en la mañana de Pascua probó que funcionó. Amén. Luego Él tenía unas personas que estaban listas para eso. Cuando pusieron su dedo, unos de ellos, tan dudosos de la medicina, estaban sentados en las escaleras hasta que tocaron su costado. Y había otros más que se regresaban descarriados en el camino a Emaús. Pero lo vieron a él hacer algo semejante a lo que hizo antes de su crucifixión. Ellos supieron que la toxina estaba funcionando. Párrafo 34. Oh, hermano, me van a llamar un santo rodador de todos modos. Sigue funcionando tan real a como lo estuvo entonces. Hay bálsamo en Galaad. Hay una toxina para la enfermedad. Hay una toxina para la sanidad del alma y del cuerpo. Es en la casa de Dios hoy en donde hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. El ladrón agonizante se gozó por ver esa fuente en su día, y puedo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. No me digan algo diferente. He sido vacunado por él. Quita el deseo de pecar de sus corazones y pone un aleluya allí que nada puede compararlo cuando han sido vacunados. Dicen, no creo que pueda mantenerme. Solo vacúnese una vez. 35. Miren, les probaré a ustedes lo que es el bálsamo de Dios y lo que es la vacuna. Los primeros candidatos fueron 120. Subieron al aposento alto para vacunarse. Él dijo, he estado con vosotros, pero ahora voy a estar en vosotros. Ellos subieron para la vacuna. Y de repente, allí vino desde el cielo el suero como un viento recio y lenguas de fuego ardiendo, y vacunó a 120. Tanto gozo llenó a sus almas hasta que hablaron en otras lenguas y corrieron por las calles gritando y actuando como un montón de hombres borrachos. A ellos no les importó cómo se miraba. A ellos no les importó lo que alguien dijera. Ellos vinieron al nivel de Dios para recibirlo. Si alguna vez usted lo recibe, vendrá al mismo lugar. Es el único lugar donde Él lo da, en ese nivel. Párrafo 36. Funcionó tan bien que unos cuantos días después de eso, había un hombre a punto de condenar a la gente llamada gentiles. La vacuna empezó a funcionar y vio una visión. El mismo hombre que empezó a caminar por la puerta llamada hermosa, la vacuna empezó a trabajar cuando vio a un hombre cojo desde el vientre de su madre. Él no quería decir,
Si tan solo hubieras conocido a Jesús cuando estuvo aquí, él también había sido vacunado. Lo que tengo, te doy, él dijo. Oh, estoy tan contento de que haya suficiente suero. Sí, bastante de ello. Funcionó también al punto que cuando uno se estaba muriendo y ellos estaban construyendo el patíbulo para cortarle la cabeza, ¿cómo va a funcionar esa vacuna, Pablo? Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, una corona me espera que el Señor justo juez me dará aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han sido vacunados. Amén. Luego aquellos dijeron, el sepulcro te moldeará, dijo el diablo. Él dijo, sepulcro, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias sean dadas a Dios, quien nos ha vacunado por medio del Señor Jesucristo, porque Él vive, yo vivo también, seguro. Párrafo 37. Se les preguntará por qué no la obtuvieron. Hay bastante suero. En el día de Pentecostés, cuando vieron todo lo que se estaba llevando a cabo, había unos corazones sinceros allí y querían ser candidatos. Así que dijeron, ¿qué haremos? ¿Hay un médico aquí? Dios preguntó, ¿no hay allí médico? Gracias a Dios, todavía tenemos médicos. ¿No hay médicos aquí? Hubo uno que se levantó llamado doctor Simón Pedro. Él dijo, les voy a escribir una receta y durará para siempre, porque es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, podrán tomarla. La receta del doctor Simón Pedro sigue siendo buena esta noche. Si no lo creen, vengan a la oficina para que se la surtan. ¡Aleluya! ¡Oh, seguro! La vacuna es buena, funcionará, es buena, es buena. ¡Amén! Dios le bendiga, mis hermanos. ¡Amén, amén, aleluya! ¡Gloria a Dios! Continuamos con este glorioso mensaje porque Bálsamo en Galaz, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 13 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 38 al 44. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿por qué Bálsamo en Galaz? Párrafo 38. Ahora, cuando lo vimos a él vacunando, viendo las señales que él hizo retornando, eso muestra que han sido vacunados con la misma cosa, hermano. Si el Espíritu Santo obra igual en los miembros de la iglesia que Cristo ha salvado, entonces ellos resucitarán de los muertos de la misma manera que Él lo hizo. Con razón podemos decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Si sanó al enfermo en aquel día, la misma vacuna lo hará para usted el día de hoy. Si fue un antídoto para el pecado, un antídoto para la enfermedad, es la misma cosa hoy. Entonces, hermano, hermana, sobre esta base, permítanme preguntarles esta última pregunta. ¿Por qué hay mucha confusión entre nosotros? ¿Por qué hay tanto pecado en nuestros medios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es acaso porque no hay bálsamo en Galaad? ¿Es acaso porque no hay Espíritu Santo? ¿Por qué entonces está la iglesia en esta condición? ¿Por qué entonces es acaso? ¿Por qué no hay médico? ¿Es acaso porque no hay médico? Oh, sí lo hay, pero usted morirá en los escalones bajo su ministerio, no conociendo de Dios o siendo sanado. Al menos no se tome la receta, al menos que se tome la receta que se le ha escrito. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. ¿Pueden creerlo? Que el Señor les bendiga al pensar en ello mientras inclinan sus rostros. 39. Oh, Señor, estamos tan contentos que hay bálsamo en Galaad. Estamos muy contentos que hay un médico allí. Y después, en el día del juicio, esta América que separa en su propia justicia Inglaterra y otras grandes naciones que han escuchado el Evangelio,
Se les preguntará, ¿por qué no lo recibieron? Cuando médicos ungidos salen para hacer uso de la palabra y los resultados siguen a cada uno que llega, entonces hay bálsamo en Galaad. Aquí están sentados unos de ellos en esta noche, alcohólicos, mujeres miserables, hombres inmorales que una vez caminaron por las calles con lujuria y hoy son santos. Hay mujeres que bebieron y se punzaron agujas en sus brazos hasta que los médicos terrenales no pudieron hacer nada por ellas. Y hoy en día son testigos de arriba abajo por las calles de la sublime gracia de Jesucristo. Hay mujeres estériles sosteniendo niños en sus brazos porque fueron vacunadas para cuidar a sus hijos. Están aquellos que fueron ciegos y ahora ven. Están aquellos que fueron cojos y ahora caminan. Están aquellos que tuvieron cáncer muriendo y están vivos porque hay bálsamo. 40. No importa que tanto el incrédulo menee su cabeza y se va. Eso no quita la toxina. Hay bastante de ella en esta noche en los brazos de Cristo. Oramos. Señor, que vacunes a cada persona aquí esta noche que tiene el deseo de pecar en su corazón. Quítalo de ellos, Señor. Mi gracia es suficiente, dice el Espíritu Santo. Ahora oramos, Padre, que tú sanes a los enfermos. Da misericordia a aquellos que están en necesidad, porque hay bálsamo en Galaad. Y hay un médico allí, el gran médico está allí. Aquel que nunca ha perdido un caso, nunca ha perdido un paciente y no puede perder nada. Pero dijo, todo lo que el Padre me ha dado, no perdí ninguno y yo lo resucitaré en el día postrero. El gran médico nos ha mostrado su presencia entre nosotros noche tras noche. Y oramos, Dios, que Él haga lo mismo esta noche, salvando al perdido y sanando al enfermo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. ¿No quieren verlo? Cantémoslo. Oh, yo quiero verle, ver al Salvador. Adorémosle ahora. Quiero ser su rostro. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. ¿No les hace sentir bien? Oh, yo le amo. ¿No le aman ustedes? Cantemos esa buena cancioncita antigua. Yo le amo porque él a mí me amó. ¿Cuántos se la saben? ¿Cuántos cristianos están aquí esta noche? Levanten sus manos. Ahora bajen sus manos. ¿A cuánto les gustaría ser cristianos? Levanten sus manos. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Eso es bueno. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. De este lado, muy bien, ríndase a Él en este momento. Allí donde se encuentra sentados, hagan esa rendición mientras cantamos, yo le amo. Yo le amo, yo le amo. Levanten sus manos ahora, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Oh, entonces confío y tengo la esperanza que Dios les acaba de salvar el alma. El hermano Branja empieza a tararear, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Párrafo 41. Oh, ¿simplemente no le aman? ¿No les gusta simplemente adorarle y sentir la bondad de su misericordia? Si aunque ande por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El mensaje ha terminado. Solo adórenle en su corazón. Pablo dijo, si canto, cantaré en el Espíritu. Adoraré en el Espíritu. Él está aquí. Yo sé que Él está aquí. Oh, simplemente le amo. Ahora, a la manera de ustedes, mientras el piano y el órgano y demás está tocando, solo adorémosle. Cierren sus ojos. Yo le amo. Señor, te amamos. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. 42. Ahora, con nuestros rostros inclinados al amigo pecador, si todavía no le conoces y sabes que Él está presente, ¿le gustaría caminar hasta acá? Permítame estrecharle la mano aquí y orar con usted por solo un momento.
está invitado. Mientras cantamos, si el Espíritu Santo le hablara, quiero pasar, no me avergonzaré de él. Voy a pasar y pararme enfrente esta noche. En verdad lo digo, no me importa lo que mi vecino diga. No, pasará para recibir el nuevo nacimiento, será un desastre. Se reirán de usted y hablarán de usted, pero ¿está listo para llevar la afrenta de Cristo? Como Pablo le dijo a Agripa, conforme al camino que ellos llaman herejía, eso es locura. Así sirvo al Dios de mis padres. ¿Se unirá a estas filas esta noche? Yo le amo porque estaré esperando. Me amó y me compró la salvación en la cruz. El hermano Branham empieza a tararear. Dios le bendiga, mi hermano. Venga hasta acá. El hermano Branham ora con el hombre. En el nombre del Señor Jesús, este hombre, sinceramente ahora, entonces tú sanarás su alma y cuerpo. Se irá a una persona diferente para ser tu siervo. A partir de esta noche, vaya ahora y recibe el Espíritu Santo. ¿Habrá algún otro que quiera decir, quiero aceptarlo a él? Él tomará cartas en el asunto para concluir la situación. Él tiene unos hábitos, le dije al respecto. El Espíritu de Dios está aquí. Él tomará cartas en el asunto ahora mismo para arreglar eso. 23. El hermano Branham ora junto a la gente que pasó al altar. Oremos, Señor. Mientras esta señora y este niño pequeño, hincados aquí en este escalón, permite que se den cuenta que están en las escaleras de Jacob, subiendo ahora de los pecados terrenales y cosas que les estaba impidiendo de tener compañerismo con Dios. La sangre de Jesucristo, dales vida eterna y llénalos con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga, hermana. Vaya hacia ese lado, querido Dios. Mientras estos pequeñitos van de paso, vienen consagrando sus vidas a ti. Solo son unos niños y yo solemnemente su fe. Oro para que tú los bendigas, que sean llenos del Espíritu Santo cada uno y con la sangre que Cristo estaremos confortándoles para que ellos jamás, a ellos, Dios salva a este. Dale a ella, permite que el Espíritu Santo, Señor, perdone el pecado, Señor, su corazón pueda, y luego, Señor, Señor Jesús, escucha su oración, Señor, concédelo esta noche. 44. Un hermano pide más obreros mientras el hermano Branham continúa orando por los que oran. Oro, Señor, yo oro, Señor, mi salvación allá en la cruz. Perdón. Dándose cuenta, un hermano pide más obreros mientras el hermano Branham ora, continúa orando por las personas en el altar. Oro que el poder de Dios, Señor, yo oro. Perdónale sus pecados, que este sea el tiempo en que el Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo. Un hermano canta, yo le amo, porque él a mí me amó, mi salvación allá en la cruz. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, porque bálsamo en Galad, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 13 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 45 al 51. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, ¿por qué? Bálsamo en Galaad 45. ¿Están seguros que no quieren pasar? Estos niños pequeños, hombres, jóvenes, haciendo confesiones parado aquí, lágrimas corriendo por su mejilla, saliendo de esas fiestas de rock and roll y cosas. Eso es lo que Dios quiere ver. Eso es el propósito. La sanidad puede esperar un minuto. Queremos la sanidad del alma. Si usted sana de su cuerpo, posiblemente, si vive lo suficiente, se enfermará de nuevo. Pero si alguna vez es sanado de su alma, jamás volverá a enfermarse. La verdad es que tiene que morir antes de vivir. 46. Muy bien. ¿Cuántos creen que el gran Espíritu Santo está aquí? ¿Quién eran las tarjetas de oración que se repartieron la primera noche?
que vimos primero las tarjetas de oración con AAES. Queremos llamarlas primero. ¿Cuántas tienen tarjetas de oración con A? Muy bien. Antes de que alguien venga, ¿cuántos no tienen una tarjeta de oración y quieren que Dios los sane? Levanten sus manos. Levanten ahora su mano para que puedan ver quiénes son. Por todo alrededor, en todas partes, sin tarjeta de oración. Pero quieren que Dios los sane. Muy bien. Estemos en oración solo por un momento. Usted lleve su carga al Señor. Ahora, si llama a alguien con tarjeta de oración, déjeme saber si tenían una tarjeta. Les preguntaré si el Espíritu Santo, porque habrá mucha gente con tarjeta de oración que vendrá. Ahora, sean reverentes, si Dios, sin tarjeta de oración, prueba. ¿Cuántos han estado en las reuniones antes? Veamos sus manos. Casi todos ustedes, estoy seguro, ¿ven? 47. Jesús volteó a mirar a la audiencia. Le dijo a Pedro, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. Él le dijo a Natanael, te vi antes que llegaras aquí cuando estabas debajo de la higuera. Él le dijo a la mujer junto al pozo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es verdad, porque cinco has tenido. Ella dijo, me parece que eres profeta. Sabemos que el Mesías hará esas cosas. Él dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Ella corrió a la ciudad diciendo, vení, ve a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. Él percibió sus pensamientos, sabiendo lo que estaban haciendo. Esa fue la señal del Mesías entonces. Y si Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, es la señal del Mesías hoy. ¿Es eso correcto? 48. Esto lo mencionó para que sepan antes de llamar las tarjetas de oración. Porque voy a formarlos aquí arriba y orar por aquellos aquí en el altar sin discernimiento. Los quiero con su tarjeta de oración, sin discernimiento. Ustedes que no tienen tarjeta de oración, miren lo que el Espíritu Santo dirá. Oremos. Hubo una mujer en una ocasión que tocó su vestidura. Él no la vio hacerlo. Tampoco lo sintió en su cuerpo físico. Cuando ella lo hizo, pero se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Nadie dijo absolutamente nada. Lo negaron, pero él miró alrededor hasta encontró a la pequeña mujer. Y él dijo, tu fe te ha salvado. ¿Es eso correcto? Le dijo que tenía un flujo de sangre y que su fe la había salvado. 49. Y ahora la Biblia dice que él es el sumo sacerdote en esta noche y puede compadecerse de nuestras enfermedades. ¿Lo creen? ¿Con todo su corazón? Muy bien. Vea si puede tocarlo. Me rindo al Espíritu Santo y veremos si alguna de ustedes, pequeñas mujeres o pequeños hombres, o quien quiera que sean, allá puede tocarlo. Alguien en esta dirección, ríndanse. Créele. Tóquenlo por fe. Vean si él es el mismo Jesús. Eso es muy atrás. Se sigue manteniendo. Un momento. Aquí está de nuevo, esta pequeña mujer sentada justo aquí sufriendo con problemas en la cabeza. La pequeña mujer que parece mirarme, cabello largo, pareciera que está recargada sobre su espalda, sacudiendo la cabeza. ¿Usted tiene un problema en la cabeza? No sé si señora o lo tenía. Ya no lo tiene, se ha ido. ¿Somos extraños uno del otro? ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿No la tiene? ¿No tiene una tarjeta de oración? ¿No nos conocemos? Si no nos conocemos uno al otro, mueva su mano de esta manera. Si no nos conocemos uno al otro. Primera vez en la reunión, ¿fue eso correcto lo que se dijo? Muy bien, tiene lo que ha pedido. Vaya casi y sea sanada. ¿Qué tocó ella? Párrafo 50. Veo a un hombre joven sentado debajo de donde ella es, donde está ella, muy delgado. Tiene una sombra de muerte. Es un muchachito. Tiene una sombra oscura sobre él. Es leucemia. ¿Lo cree, querido muchachito, que Dios te sanará? Levántese de su asiento. Póngase de pie. No lo conozco. Solamente estaba sentado allí orando. ¿Es eso correcto? Levante su mano. Si eso es la verdad. ¿Cree que Jesucristo lo sana? Vaya a casa.
Yo condeno este cáncer en el nombre de Jesucristo. La sombra de muerte se ha ido de usted. ¿Alguien más? Veo a una pequeña mujer hundiendo su pañuelo blanco de aquel lado. Tiene puesto un vestido amarillo. Ella está llorando. Es una luz suspendida sobre ella. ¿Tiene una tarjeta de oración, señora? ¿No la tiene? ¿Cree que soy el profeta de Dios? ¿Me creerá si me rindo a mí mismo al Espíritu Santo y que Él me dirá cuál es su problema? Usted tiene problemas de corazón y una condición nerviosa. Si eso es correcto, mueva su pañuelo de un lado a otro. Está sanada. Vaya a casa. Jesucristo la sana. Párrafo 51. ¿Alguien más hacia esta dirección? Que no tengan tarjeta de oración, levanten su mano para que pueda ver quiénes son. Orando, oremos. Aquí está una dama sentada justo aquí, orando, en esta fila. Hay una luz suspendida sobre ella. Ella tiene, no hay nada mal con ella. Tiene una criaturita. Y la criaturita, una pequeña niña, tiene algo mal. Es una parte de su rostro que no se desarrolló bien. ¿Lo creerá con todo su corazón? El rostro de la criatura estará normal. Si lo puede creer, vaya a casa y recíbalo, sea sanada para el reino de Dios. Atrás de aquí está una dama sentada justo por aquí. Tiene puesto un vestido blanco. Ella está orando, está levantando su mano. ¿Cree que Dios sanará para usted ese problema de corazón? Si lo cree, póngase de pie. Muy bien. Quiero preguntarle algo. Mientras usted oraba, Señor, que me llame a mí. No la conozco. Si eso es correcto, mueva sus manos. Muy bien, no la conozco. Estaba orando para que yo la llamara. Usted tocó al sumo sacerdote. Tan pronto como lo llamé, algo sucedió. Una sensación muy tibia le recorrió. Si eso es correcto, mueva su mano. Su problema de corazón se ha ido. Puede irse a casa y ser sanada en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana concluiremos y continuaremos con los mensajes que Dios nos ha dado en vuestro corazón. Este mensaje, porque Bálsamo en Galaad, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 13 de agosto del año 1959. Si Dios permite, concluiremos el día de mañana. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos estás dando, Señor, de poder entrar a la escena de tu palabra, a la escena de ese Apocalipsis 17, Señor, que vino alguien a revelar todos los misterios. Y él estuvo físicamente en este mundo, Padre, como estuvo Abraham, como estuvo Moisés, como estuvo Isaac, José, todos aquellos profetas, oh Padre. Pero este mensajero, a revelar todos los misterios, era el éxito tuyo, oh Padre, para concluir con este programa hecho desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú representaste en las siete fiestas, de ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación, fiesta de los tabernáculos, siete fiestas que tú nos diste, Señor, en tu programa completo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio, cumpliendo tu profecía para concluir, oh Padre, Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comer el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias. Si hay un día más del día de mañana, nos uniremos nuevamente para este glorioso compañerismo, Padre. Te pedimos que nos unjas en cada momento, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todas. Yeah.
también.